Hola, buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA Programa número 79 ya Que le hemos titulado larga vida al All Star Game ¿O no? Juan Carlos, eh, Aníbal, Alberto, ¿qué tal? Pues nada. Muy buenas. buenas Hola, ¿qué tal chicos? ¿Todo bien? ¿todo ¿Soy bien? de ver el partido a las estrellas? Yo sí Yo también Yo antes era... Yo diversión? antes me lo... Yo antes me lo grababa y todo y me lo veía, pero ya llevo ya como cuatro o cinco años que, que ni lo intento. <laughs> o sea, los concursos, los concursos, incluso me suelo levantar para verlo en directo. Los concursos sí me suele gustar verlos. Mant mantenéis el espíritu de, de los niños. <laughs> sí. Hombre, yo es que me acuerdo que yo cuando era pequeño, mi padre y yo nos levantábamos los dos a verlo en directo, ¿no? Uh -huh. En los años 80, 90. Y yo, pues sigo. Uh -huh. Si veo que me encuentro con ánimo, pues me sigo levantando. Realmente. Uh -huh. El partido, el partido lo, pues ya se ha convertido más en, en un circo que en un, en un partido como tal. Se hace bola, ¿verdad? Se hace bola, se hace bola, sí. <laughs> es que antes, antes existían los típicos piques, ¿no? Que tú veías a lo mejor, no sé, a, a Jordan contra Maggi que se picaban, o la Bell contra Maggi, se picaban en el All-Star. Pero ahora mismo es que van a. A vender zapatillas, ¿no? Por así decir, casi. Es más una reunión de amigos, lo veo yo como sí, partido sí. competitivo. Al final, eso es, eso es. Al final yo, yo lo veo como 24 amigos que se juntan para jugar 12 contra 12. Sí. Hola, Cris, ¿qué tal? Ahorita te echamos de menos por aquí. Cris <laughs> de Mundo Liker. Sí, que estuvo con nosotros el lunes. Bueno, Alberto, preséntate. ¿Quién te, te gusta esas cosas? Eh, pues bueno, en cuanto, en cuanto a equipo, mi equipo favorito son los New York Knicks. Eh, no es la elección que me más siento. alegría te puede dar, pero bueno. Y luego, en cuanto a jugadores, la verdad que en, el reparto de NBA que vi fue eh, de los Miami Heat y al final me enamoré un poquito, por así decirlo, entre comillas, de LeBron James. Y a día de hoy, pues soy muy de LeBron y muy de los Knicks. Bueno, ahora se conectará Yar y. Que muy de Lebron también! <laughs> ay, ay. A ver si eh, así... Si silenciado por... Juan Carlos. Y, sí. ah, estoy, ya y estoy, Alberto, ya por, ¿por qué te hiciste de los Knicks? Pues porque en la época que yo empecé a ver más, más NBA, eh, Mindaugas Kuzminskas, no sé si os acordáis de él, que ahora mismo está en la Euroliga, uh -huh. era mi... Eh, bueno, yo soy aquí de Málaga, por lo que yo el bounce hecho, al final lo conocí a través de Unicaja. Y fue el año que dio el salto a a la NBA con Miskas y pues bueno los partidos que empecé a ver en su mayoría fueron de los Knicks para verlo a él qué tal le iba al final había jugadores que conocía como por Zingis que ya lo había visto aquí en el Carpena con el Sevilla y demás y pues al final le fui cogiendo cariño y al final es el equipo que cada temporada quiero que gane aunque nunca pase bueno, el año pasado, eh, vinisteis arriba. Lo malo es que Trae ya un nos quitó la euforia rápido, ¿eh? Mira que a mí sí. lo peor es que me gusta Trae Young, pero de, de ese día, uff, nos vacunó, nos vacunó. Sí, sí, pues sí. Nada, únete a mi club de fans contra Trae Yo creo que el problema de, de, de Nix es que eh, el entrenador va por una parte y, la, y el general manager va por otra, ¿no? Sí. Yo creo que no, no, no se entienden entre ellos Porque si fichas a, a, a Tío 2 para, Es para jugar a, a la defensa y, y el primer La, la temporada pasada más o menos lo, lo consiguieron Pero es que esta temporada si te fichan a, a Furnier Y a Kemba Walker es que es, es otro juego Totalmente diferente al que tiene Tips Y por ejemplo conseguir A Cameron Reddish en un traspaso Y que un entrenador diga que no, que no Entra en sus planes Al final yo creo que tienes al menos que Consultar con el entrenador antes de decidir es hacer un traspaso porque te puede, jugar mucho a ti el, te puede gustar mucho a mucho el jugador, pero si no le gusta el entrenador, te sirve poco tenerlo en plantilla. Mira, te dice Mundo Lakers que, que si os falta un base y que ellos tienen un, uno que hace muchos triple dobles. Que si lo que, que creo que os encaja. A mí me gusta más un alero que tienen por allí. Ahí un alero así jovencito de 37 años que yo se lo cambiaríamos por Julius Randall, Fournier y Kemba Walker, si él quiere. <laughs> y Tibo si le quieren también, ¿verdad? Bueno, y Tibo y Leon Ross y el General Mayer también se lo damos. Si nos podemos quedar con RJ Barrett por si acaso, pero el resto... El resto es venta. Sí, sí. Pues, hombre, con Barret eh, yo a Redis me le quedaría. En... Quickly y poco más, ¿no? Pues es que... A mí me gusta también Mitchell Robinson. Sí, eh, lo sí, malo sí. es que me da miedo por el tema lesiones, que pueda ser algo Uy. que ya se vaya repitiendo. Pero yo creo que Mitchell Robinson, al menos como pívot defensivo, tiene un potencial bastante alto. Ya la cosa es ir viendo. Y a Mundo Lakers decirle también que el que apoyo en el sentimiento que al final, estando Lebron allí, <laughs> En parte apoyo una parte a los Lakers y qué desesperación. Bueno, bueno. De todo, de, de, de todo se sale. Bueno, siendo de los Knicks, la filosofía es distinta. No estamos de acuerdo, ¿no? Porque puedes salir de una, pero a lo mejor entras en otra peor. Entonces, claro. Es como se dice, ¿no? La, la, la alegría en la casa del pobre poco dura. Sí. Cambias a Carmelo Anthony como referente para que lo sea por Zingis. De por Zingis lo cambia para que sea Julius Randle y a ver ahora, lo, y a ver ahora cómo va. Sí, porque se es está rumoreando, ¿no? Que debería salir, ¿no? El Julius. Sí. Eh, también es que los Knicks, paciencia tienen poca con los proyectos, así que tampoco. Entre que no apuestan por los mejores jugadores y que no tienen paciencia para que por los que han apostado mejoren. Yo sí, ya bueno, tampoco el, entiendo. Pero al, al menos el proyecto de Tigo 2 era para cinco años, ¿no? Ficharon, le, le ficharon para cinco años. Sí, sí, supuestamente era a cinco años, pero es que creo que el único jugador que ellos quieren de aquí a cuando acabe el contrato de Tibudó es RJ Barrett. Entonces, claro, ¿cómo montaste un proyecto si solo cuentas con un jugador? El entrenador puede hacer lo que quiera, pero al final el proyecto tiene que ser más sólido. Tiene que haber una columna sí. vertebral y luego algunos que cambien alrededor. Yo el general manager, no lo sé, pero Tibudó tiene que ser complicado de llevarle. Tira, ¿eh? <laughs> Lo... Okay. Tiene, pinta, Además, tiene pinta, sí, sí, tiene pinta. Tiene bueno, pinta ya. de tener un poco. Aníbal lo sufrió mejor o peor en, en Chicago, ¿no? Aníbal lo acabamos sufriendo, pero empezamos disfrutando. Sí, sí. Ese es el problema de Tibú La primera temporada todo el mundo disfruta. El problema es después de la primera temporada. Es que la historia de de Tibodó los Knicks yo creo que va a ser parecida a la de Chicago pero más catastrófica porque al final Chicago tiene una plantilla más competitiva los eh, Knicks y, 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 y no llevó cuatro eso. años seguidos ¿Cómo, cómo es que, que el problema de 2 es que se ha rodeado de las viejas glorias que tenía en Chicago casi porque se ha llevado ahí a Tag Gibson que es... no lo está haciendo mal un pivo suplente que te juegue 10, 14 minutitos, está, aquí, está cumpliendo. Derrick Rose, que lo tenéis lesionado y estaba siendo el alma del equipo para que medianamente funcionara. La bajada de rendimiento de Julius Randle, pero es que yo, más que una bajada de rendimiento, yo creo que es el típico jugador de que el año pasado terminaba contrato y exprimió ahí todo lo que tenía y ya no lo va a volver a exprimir. Yo con Julius eh, Randle creo que la cosa. Uy, perdón por cortarte. Sigue, sigue. No, no, tranquilo, sigue, sigue. <laughs> eh, yo con Julius Randle creo que lo que fue fue que ese año explotó su nivel y que las defensas de los otros equipos no se esperaban que Julius Randle pareciese ahora un MVP. Eso es que, lo que. Iba pues a entonces a lo trataban como uno más. Y ahora que ya la defensa dice, ojo, hay que tener cuidado con él. Ya lo defienden en serio y ya no es no para tanto. Yo creo que va por ahí un poco la historia. Sí, yo, eso es lo que iba a decir yo. A ver, eso, cuando, cuando has empezado tú, eso es lo que iba a decir yo. Era mi continuación. El año okay. pasado no era un jugador que se le conociese por ser un tirador, eh, un anotador. Y, es, y este año, como ya lo conocen, ya saben cómo defenderle y todo. Hmm. El problema es ese. Y luego, bueno. El cambio de por Kemba, de traerte a Kemba, Fuki, a Fournier. Eh, pues al final es un desastre. Porque sí. es lo mismo que ha pasado en Lakers. Querías cambiar un poco bajar un poco en defensa, pero subir en ataque. Pero al final ni has subido en ataque ni has bajado. Y has bajado mucho en defensa. Sí, lo peor es que la narrativa es distinta del. De, en el traspaso. Pero yo el problema lo veo en que Julius Randle, su potencial es ser segunda espada o tercera. Y RJ Barrett, a no ser que explote aún más, yo creo, yo tengo la corazonada de que su destino es el mismo. Ser segunda espada también. No lo veo yo siendo una estrella que gana un anillo. Entonces, claro, si tu proyecto está liderado por dos segundas espadas tampoco vas a conseguir mucho más que lo que consiguieron el año pasado, entrar en playoffs y, y ya a la aventura, primera ronda y con suerte segunda. Bueno, es que tampoco las, las grandes agentes libres, a pesar de ser un gran mercado, quieren ir a, a Nueva York. No, pero porque ya están viendo cómo caza la perrita los últimos claro. años. Mm. Al último que engañaron, por así decirlo, fue a Carmelo Anthony. ¿No fue el último esto de Mayer? Eh, bueno, Studemayer Mayer llegó en 2012. El año, es que, que, creo, ¿no? Es que, eh, es que no recuerdo. No sé si llegó antes Carmelo o Stuart Mayer a, a, a Knicks. Por eso no, no, no lo recuerdo bien. Ahora mismo me pillas un poco a sí, sí, que sí. no lo sé. Sí, sí. Yo Pero... sé que estuvo... Fue la época de D'Antoni, ¿no? Cuando estuvo, creo que de Mayer. Sí. Y también estuvo uy, ¿cómo se llamaba? Jeremy Lin. Uh -huh. El año del Insanity. Uh -huh. Que, bueno, que ese fue el último gran año de los Knicks supuestamente y el año pasado intentamos emular y tampoco salió muy bien que digamos Bueno, no. pues un poquito de paciencia toca entonces Sí es que ya se ha acabado la paciencia No, <risa> <risa> no es que... el, último, el último fue Carmelo, llegó un año después de Estudamayer Estudamayer no Estudamayer fue 2010 y Carmelo en 2011 ¿Y es que... Vamos, A mí me sonaba que llegaron por la, por la misma época más o menos Sí Sí, un año después. Bueno, ¿Y Ángel. Y es que a partir de ahí. Venga, no, no, dime Ángel. Pies. ¿Qué, qué? Nos hemos vuelto locos. ¿Vas sí, a decir sí. algo más? Alberto, vas a decir algo más de. No, no, yo lo único que iba a decir es que ya a partir de ahí la cosa no, no ha levantado cabeza en ningún momento de 2012. <laughs> no, pero, pero a pesar de eso, sigue siendo la franquicia mejor, eh, que, más, que más vale, ¿no? De la NBA, ¿no? Sí, yo, eso nunca ahí, ¿tabes? yo eso nunca lo he entendido. ¿Por qué el Madison Square Garden tiene que valorar una pasta o yo no lo entiendo ya? No, yo, te, yo, te, yo te digo, eh, yo siempre lo digo, digo, tú cuando vas a Nueva York vas a ver un partido de los Knicks. Y las entradas, valgan lo que valgan, eh, ¿vas a ver un partido de los Knicks? Además, el sí, Madison, sí. no sé si tú has estado en Nueva York, está no, en, no. En, en el centro de Manhattan. Y la gente, los turistas eh, que van, o, o, o vamos, sí. nos alojamos alrededor de Tennis Square. Y es que está como ellos lo llaman, a dos cuadras de, de, de Madison. O sea, es que vas, tienes que ir allí. No te, vas, no te vas a coger el metro ni tal para irte a ver el, a Brooklyn, ¿no? A los Nets. Hombre. Conforme y que al final hay... ahora... <laughs> Me cojo el metro. <laughs> Pero yo una, una valoración que yo tengo es que al final, aunque los Nets ahora estén muy bien, porque ahora los Nets, en comparación con los Knicks, vamos, eh, no hace falta ni compararlos. Pero al final, el equipo, como por así decirlo, de la ciudad, siempre se va a entender que son los Knicks. Y eso es que los Knicks hacen méritos para no serlo. Sí, pero yo digo que yo creo que es por eso. Es tener la valoración porque hay mucho turista y los turistas van a ver sí. los Knicks. O sea, sí. igual que los van a ver a los Yankees de Nueva York de béisbol o van a ver el equipo de fútbol americano, que creo que son los Giants. O sea, es que es... Si quieres ir a ver eso, vas a... Entonces Son, son franquicias que, que tienen un, amplio, un mercado muy grande. Gracias al turismo. Sí. Bueno, Ángel, si quieres damos un poquito a las noticias y después damos un repaso a la... Sí, a la Voy clasificación, a cómo ha ido la cosa y cómo irá, ¿no? Sí. A ver, joder. No, pues no venga, me puesto, con Carlos. No me he puesto, no puesto en las noticias, que soy de lo peor, ¿eh? Madre mía. A ver, venga, vale. rapidito, rapidito. Venga, empiezo yo con la primera y luego sigues. Venga, sí, venga, dale. El... El base Patrick Beverly acordó una extensión de un año y 13 millones, según Bonarowski. ¿Qué os parece? Beverly un añito más en, en Minnesota. Merecido. Sí. Sí, está siendo el, 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 la mejora defensiva de Timberwolves esta temporada. Tiene mucho que ver, tiene mucha culpa Patrick Beverly. Está enseñando fundamentos defensivos a todos los jugadores. Un añito más, 13 millones, no mucho, y luego ya se buscará la vida, pues, si le quiere algún otro equipo o si se baja mucho el sueldo. Pero una última temporada que les termine de enseñar, yo lo veo bien. mientras Eduardo no cobre. Pues, la esperar, millonada. esperar. Esperar que hay, hay raid de, de Alejandro. Eh, back to back. Eh, gracias, Alejandro. Un aplauso. Gracias, Alejandro. Nos ha, nos ha metido 127 personas de golpe. Madre Que eh, no vamos, se vayan. Que no se vayan. Eh, seguirnos. Estamos eh, repasando las últimas noticias. Lo voy a decir rápido. Últimas noticias y eh, lo que llevamos de temporada hasta ahora para donde lo estar. Eh, seguirnos. Darle al corazoncito y ya está. Gracias, Alejandro. Gracias. Ey, Venga. O sea, gracias. Eh, yo, yo vi el partido de, del otro día de Charlo de Minnesota y la verdad es que le, le vi muy bien a, a Beverly, ¿no? muy integrado en el grupo. Y, y lo que ha dicho Ángel es el, el, lo ha venido muy bien para tener un poquito de defensa y, al equipo y, y, y seguir subiendo, ¿no? Seguir sumando. A ver, en el aspecto defensivo, Patrick Beverly, yo creo que es un jugador que nadie le puede negar nada. Pero yo creo que al final jugadores así, primero, para el tema de la química y demás, son una bomba que puede estallar en cualquier momento. Entonces a mí ahí me termina de convencer, no me termina de convencer. Y luego, para que Anthony Edwards en el futuro eh, pueda llegar a, a competir y demás, yo creo que habría que rodearlo de otro tipo de jugadores. A lo mejor ahora sí, Patrick Beverly le puede venir bien para lo que ha dicho Aníbal, para que le enseñe fundamentos defensivos, aprenda y crezca en ese aspecto, pero que de cara al futuro tienen que buscar otro tipo de piezas, pienso yo. Sí, de sí, bueno. eh, cara al futuro tienen que buscar a alguien. A un base con futuro. Sí. Porque Patrick Beverly ya está en los últimos retazos de su carrera. Eh, pero lo que pasa es que para lo que están haciendo ahora, que es progresar, yo lo veo perfecto. Un añito más, 13 millones. Ahora lo que tiene que hacer es enseñar, sobre todo, de Angelo Russell, eh, Edwards. Eh, Canzone y Towns tienen que dar un pasito adelante y que él les ayude en eso. Hmm. Bueno, entonces todos estamos de acuerdo que Beverly eh, no una decir, temporada está sí. bien. Sí, sí, por ahora al menos sí. Sí, lo que lo que creo que ha dicho Alberto es que es eh, bueno, quién de la NBA no está tocada la cabeza, ¿no? O sea, es lo que, también... que ah, uno más que otro. Sí, sí, uno más que sí. otro, sí, sí, sí. Tal vez no sea como el planista Irving, pero bueno, tampoco hay que recordar que... que también, <laughs> sí, sí, sí. Bebelli también tiene lo suyo, eh. Hostia, sí, la que también. dio el playoff pasado también está la mancha. Sí, sí, y, la, y cuando se hancaron un par de veces con Lebron, ¿no? Creo que fue también la temporada pasada o hace dos. Y se peleó con Curry, que, nos, eh, que intentaron llegar a las manos, pero al final los interrumpieron. En 2016 o 17, no me acuerdo. Sí sí sí. La ¿Y no habéis visto que... la de anoche? No, ¿No? cuéntanos. Pues, no habéis visto que en el partido Timberwolves Toronto antes de que el que inicial ya se está ya está eh, peleándose con Gary Trent. Se ponen a ahí ver. a discutir los tiene que separar el árbitro. Yo aparte de, de que tiene la cabeza así yo creo que es un provocador ¿sabes? Sí. Está en el campo y está además de todo provocando. Hombre, él sabe, él sabe cuáles son sus limitaciones, baloncestísticamente eh, claro. hablando, ¿no? Entonces eh, las tiene que suplir con otro con otro tipo de cosas, ¿no? Y una de ellas es provocar, al contrario. Hmm. Y que centrarlo y sacarle del partido ese tipo de cosas. Entonces no, antes de empezar, pues ya está chinchando pues, para que el otro no entre en el partido. Claro, claro, eso es, eso es. Hace dos años en un Clippers Lakers Ganaron los Clippers con un tapón de Beverly a LeBron. Sí. Que encima la tocó LeBron y salió, la tiró fuera a LeBron y el tío empezó a pedir eh, que lo el revisaran, challenge. que lo revisaran en ese fue antes de que estuviera el challenge. Ah. Pero sí, lo que ahora sería el challenge eh, pero del árbitro, estuvo ahí pidiendo que revisaran la jugada y el tío seguro de que la iban a pitar. Yéndose a la grada y golpeándose el pecho, es, es que un jugador así en tu equipo, macho, te da espectáculo y te anima para que al Eso final sí. del partido estén todos animando. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que dice Alberto: eh, bomba de relojería en el vestuario, que no sutaza a nadie. A mí me suscita mi opinión en ese sentido que Bobby Portis, que está muy bien porque eh, lo dice a nivel competitivamente el espectáculo, te lo montan y te suben el ánimo. Pero que igual se cruza un cable, un entrenamiento y ojito. Entonces. Ay, Bobby, ay, Bobby, te queremos. Yo lo, nosotros lo decimos como, como... Sobre todo. Claro, claro. Los madridistas han empezado a creerlo más ahora que antes. No, yo siempre le he querido, yo siempre lo he querido. Yo cuando pones así los ojos así. Yo cuando vi que en los últimos playoffs que decía que él se imaginaba que los rivales le habían pegado sí, sí. entre todos una paliza a su madre. Dije, es que ya es que, es que entre Bobby Portis y Irving, yo ya no me puedo imaginarme nada peor en la NBA. Es que... Hicimos una encuesta sí. sobre Bobby Portis. A ver, qué, ¿tú qué opinas? La opción era, bueno, era, ¿te irías con Bobby Portis de acampada a unos lagos americanos, estos en medio de, de la montaña y tal? Ya no me acuerdo cuál de las opciones. La, las opciones eran, sí, tiene que ser una fiesta, sí, pero solo si va a Mirotic. O no, eh, o no está, está demasiado loco o algo así. Sí, sí, algo así era. A ver, mirándolo desde el punto de vista de supervivencia, Bobby Fortis sabe que él no le importa a cualquier animal con sus propias manos matarlo para comer después. Entonces, claro. Si viene un oso se lo come al oso, ¿no? Desde ese punto de vista, no está mal. Decía, mire dos metros y algo, es fuerte a la hora de cazar, te va a ayudar. La cosa es que no te quiera cazar a ti. Qué otra opción. Pero... Podrías dormir por la noche con él al lado. <laughs> Uf. Tú imagínate despertarte a medianoche porque te estás meando y, y vertelo así tumbado. Y, tumbado, y... sí. <laughs> con los ojos ahí todavía. A ver, ya a priori no iría, pero si voy es porque está MiroTix también con nosotros y sé que es. Va a ir a por él, me da por eso. Me da un poco de tranquilidad. No sé si esto suena, pero eh, cuando le pegó a, a Mirotis, llamó a su madre, eh, Bobby, y, y estuvo hablando con su madre y le contó que había pegado a Mirotis llorando entre lágrimas y su madre le echó la charla de por qué le había pegado. Esto no lo sabía? No sé si eso suena esa, esa anécdota. Sí, sí, sí. Y después de llam, llamó a su madre para pa contárselo, para para pa terminar de desfogarse, ¿no? Por así decirlo. Pues sí, la, la niño la malo. <laughs> Así que si es que si es, que es un, un, un niño grande, un niño grande. Bueno, venga, vamos a la segunda. Steve Nas dice que Simmons está mentalmente en un, lugar bastante, es, en un lugar bastante bueno y está listo para jugar cuando esté listo físicamente. Eh, tuitea a Dan Zagoria de foros.com, el médico personal de los Nets, de los terminar el calendario para, para el debut de Simons, con especulaciones de que podría vestirse después del dólar de, de del Game del 24 de febrero contra Boston. O sea, yo lo una semillita. Digo yo lo que he leído es otra cosa yo lo que sé es que estas declaraciones corren en contra de Simmons ahora mismo ¿eh? porque Simmons vale. estaba reclamando dinero de Filadelfia pero, pero porque es que... supuestamente mentalmente estaba mal entonces pero claro es que la, la declaración tampoco es así porque sí que salió al principio así pero luego eh, lo eh, la volví o sea la busqué yo y lo miré y lo vi en otros eh, medios que lo habían puesto que lo que decía exactamente era que Steve Nash lo que dijo es que cuando estuviera bien mentalmente estaría bien físicamente uh -huh. no que cuando estuviera que estaba ya bien mentalmente y faltaba que se pusiera bien físicamente sino que físicamente estaría bien cuando estuviera bien mentalmente y que era importante que saliera de ahí Vamos, que yo, se creo le veía que, mal. yo creo que está para jugar ya casi, ¿eh? Porque anda que no se da abracitos con Durán, con el otro, con el de la moto. Sí, no, pero los y abracitos no y eso. Le da... Durán le está dando cariño y amor. Claro, pero él, él lo que se espera de él es que llegue al partido contra Filadelfia. Sí, sí. Él sí. está mentalizado para el part... no para la semana que viene, sí, 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 para sí. el partido contra Filadelfia y para eso queda un mes, ¿no, Ángel? Creo que tres semanas, ¿no? Creo que era. Sí, no sé. Creo que era el. Día entonces, ya tienes más para ir al fargo. Pero el tema Simons es que es algo que Sixers ha llevado muy mal. Eh, que Ben Simons necesitaba un psicólogo deportivo al lado suyo, se veía venir desde lejos. Tenía toda la presión mediática desde hace ya más de un año encima suya y ya tú lo veías con muchas, ocasión, con muchas ocasiones que tenía para lanzar en la canasta claras, no tenía confianza en sí mismo para nada y la soltaba. Al final, esos son indicios que tú ya tienes que ir viendo antes de que se te vaya de madre y pase toda la historia que hemos tenido que vivir. Ya, pero también él tiene que querer. Sí. Claro, pero es que de Simón no, es que pasaba. No, él, él no quiere después de los playoffs cuando Envid y Doc Rivers le echan la culpa de haber sido eliminados por Atlanta. Sí. Tú no puedes decir no, eh, es que la culpa es de Simmons porque no ha jugado a su nivel. Y luego cuando ve cuando Simos te pide el traspaso decirle, no tú, no, tú no a ti no te traspaso, tú te vas al psicólogo y vuelves a jugar con nosotros. Pero bueno, es que... Alberto y yo lo que estamos diciendo es que ya desde hace años se le ve que no tiene miedo a tirar en suspensión, eh, de ese tipo de cosas. Es que necesitaba un psicólogo hace mucho. Otra cosa es que lo aceptara y lo quisiera. Porque es que no aceptaban ni los los preparadores de técnica individual para tiro que le ponía a Filadelfia. Y había con alguno de ellos que le había ido muy bien, ¿no? preferirse irse con su hermano a entrenar. Claro. Al final, si quiere ser una estrella de verdad, que es lo que se uh -huh. suponía que iba a ser cuando llegó a la liga, tiene que hacer muchas concesiones y entrenar con gente que a lo mejor no sean sus predilectas y pasar por psicólogo, aunque no quiera. Pero un jugador, por muy bueno que sea, sin la salud mental para competir, está destinado al fracaso al final. Claro, es que hay mucha presión en la liga. A un, a un número uno de un draft es una presión. Bueno, un uno, un dos, un tres. No, pero es que da igual, da igual el número que estés. Hay presión en la liga, que seas un jugador que seas. Sí, ¿No? sí, sí, pero. ¿A menor o menor medida. ¿Sabes? Porque el número 12 del vestuario. Hola, Yar, ¿qué tal? El número 12 de, de la plantilla Hola, eh, se, se está jugando a las habichuelas de seguir el año que viene en la liga. Sí. O sea, no es lo mismo ganar dos millones en la NBA que ganar medio millón en Europa, o en la G. Lee, o en Asia, ¿sabes? Y sobre todo para los estadounidenses, que seamos sinceros, los estadounidenses todo lo que no sea estar en la NBA para ellos es un fracaso, por así decirlo, de primeras. Hasta que al menos ya después que conozcan el mercado europeo y demás, para ellos eh, su visión previa es que todo sí. lo que no es la NBA no es un baloncesto. Sí, muchos prefieren seguir en la, en la Gili antes que dar el salto a Europa, que sí. seguramente sean más importantes que, que, que jugar en un, un hmm. club de, de la Liga de Desarrollo. ¿no? Sí. Así que, mira, Ayar, eh, Alberto, que no lo conoces, es fan de Lebron. Es que es Ayar, la que es de, es de los Lakers. A ver, entonces nos vamos, a llevar bien. nos vamos a llevar bien. Si le gusta Lebron, nos vamos a llevar bien. Bueno, venga, continuemos. Conatón se sometió a una cirugía en Nueva York el lunes para reparar el cuarto metacarpiano fracturado en su mano derecha. Se espera unas cuatro semanas de baja. Poco bueno. me parece. ¿Baja importante para Milwaukee? Bueno, mientras sí. estén para playoff. Esa es la cosa. Claro. Ahora en liga regular, pues bueno. El, el, el problema. Perdón, Alberto. El problema es que, la, como el este está tan comprimido, eh, estar. Es que fíjate, es que la, los Bucks están terceros, a dos victorias de, de Bulls y a dos y media, a tres de Raptor, que es el ya está en play. Y, y esta noche hay un Milwaukee y Filadelfia, por ejemplo. ¿Van a perder Pero... también de 48? No creo que tengan tanto acierto en el triple. Ah, vale, vale, vale. No, es que, que, que quiero puntualizar lo de los 48. <laughs> que me sorprendió, eh, que, que me sorprendió, que estaba yo dando, creo que fue ayer por la mañana, el, el All Star del 88 por la mañana, mm. y cuando vi los resultados yo no me lo creía, eh. yo no daba crédito. Pues, Tuve que echar hasta eh, mano de la calculadora del Word, del, 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 del Office. Pues fue el típico partido, que uno lo enchupan todo y el otro no enchupa nada. Mm. Y ya sí. a principios del tercer cuarto, pues ya Fidelfia empezó a sacar la segunda unidad y fuera. Hombre, o sea, también que... hay que admitir el mal que le hace Harden con solo 24 horas estando con Embiid, que ya, ya hizo un step-back con triple taponado. Madre de Dios bendito. Es que... No ha pasado ni 24 horas con él y ya le intenta imitar. <laughs> Todavía no han debutado y ya se le ha pegado algo. ¿eh? Es que... Bueno, no, pero, pero a mí que me decir... han dicho que tengo una información que es que el, la primera persona que fue a ver, a Pat Conaton, después de la operación, fue Grayson Allen y dijo, ¿quieres que te deje igual el otro brazo? <laughs> Tiene experiencia, ¿no? Tiene experiencia con Caruso. Menudo cerdo, tío. No, pero por ejemplo, Boston ha subido a la, es la segunda mejor defensa, ¿eh? Sí. Ahora mismo. Es que el se ha tocado Boston. Yo creo que no se lo esperaba nadie. ¿eh? Mm -hmm. sí, ya ahora se ahora estaba no. hablando ese para Jalen y a Jason Tatum antes de que cerrase el mercado de. Bueno, la línea límite de traspaso y al final, ojito. Sí, sí, mira, lleva eh, lleva de los últimos 10 partidos 9-1 y de los 6 primeros es el que mejor recorté en los últimos 10. Mm. O sea que eh, jugaron muy bien en defensa contra Filadelfia, ¿eh? muy mm. intensos, muchas ayudas. Me sorprendieron gratamente como jugador Aparte de que luego tuvieron una era de ¿eh? que me parecieron, me parece que metían 25 triples. No sé si con un 60% y tal. Una barbaridad. Y jugaron muy bien en defensa. Bueno, es que no sé. No, te, estaba buscando la, en mi libreta de, cuando estuvo aquí, Fran. Eh, Fran Merino. ¿no? Fran Merino, eh, que me apunto siempre eh, lo, eh, los, eh, los, eh, los datos de en esa época, pero vamos, puesto no, no estaban entre los mejores mejores defensas de, del campeonato en aquella época. No, no, Ha mejorado muchísimo. Y esa es la clave que defensivamente estaba muy mal y ahora han mejorado. Eso sí, le meten le meten una pana de 48 a Fidalfia y al día siguiente pierden contra Detroit de sí, de sí, de una. en una última jugada lamentable. Es que... que no puede llegar no. con Detroit tan ajustados, si es que es el tema tampoco. En fin. Bueno, seguimos, eh, Juan Carlos. Sí, venga, eh, los Perses renuncian al centro veterano Tristan Thompson, Twitter eh, a Aranian y Thompson tiene la intención de firmar por los Bulls. Yo creo que esto ya, ya ha firmado, ¿no, Aníbal? Lo que Trosso? ponía en el tweet era que se iba a unir a los Bulls. Oh. Es más, no es que lo pusiera en el tweet, es que no lo dijo Sancharania. Lo dijo eh, Rick Casley después del partido de los países de anoche. Mm. Dijo: Vamos a cortar a Tristan Thompson y va a firmar por un equipo contender que empieza por la C y termina por la O. Ah, no, bueno, bueno, bueno. Dando pistas, ¿eh? Dando pistas. Fue algo que nadie esperaba. No, no. Lo, lo anunció el, pro, el, el propio entrenador en ese momento. Pues, sí, sí. Es que... no sé. Ayer jugó, me parece que con Indiana. Sí, sí. Jugó el, y... el último partido. No sé si fue de... ayer o Ayer, ayer, anoche, anoche. Terminó poco antes de cuando los Bulls iban por el tercer cuarto. Uh -huh. Es que fue inesperado. Bueno, y pero tanto... contento con. ¿tanto, ¿Contento con el posible fichaje Aníbal o te parece ya un ex jugador? A ver, de los que viene para buyout, nos viene bien. Hmm. Sigue cogiendo rebotes, anotando puntos y Fajador, teniendo la de ¿no? defensa. Claro, entonces es lo que necesitan ahora los Bulls, que sobre todo en la posición de center, están, están peor. Es donde peor cubierta tienen. Eh, Bradley cumple, lo que pasa es que no anota. Anoche defiende muy bien, pero no anota puntos. Y al fin y al cabo, si no anotas, pues no vas a volver a salir. Claro. Y Aníbal, una propuesta. Eh, así, para que estéis contentos, quería un center que coja rebotes. Eh, sí, Robin, para, para que Mundo Lakers es esté contento, para que Mundo es esté contento, <laughs> podéis hacer un trade eh, cuando firméis a Tristan. Eh, Tristan Donson por D Andre Jordan. Y ya ahí... Acontentáis un poco a LeBron. No no no, 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 no. Y además, además, lleva el apellido Jordan, ¿eh? Ahí. Sí, sí, el... sí, pero. ¿Y Jordan, no Chicago? Los Jordan sirven. <laughs> a, a que se está mirando, que está, está diciendo que está siguiendo la front office de Chicago es Mitchell Robinson para el mercado de verano. Nombre. No, que como no. es gente libre. Bueno, ya, entonces, sí, ya sí. entonces ya sí que no defiende a nadie. Si pues Mitchell Robinson ya no defiende a nadie. Ya eso bueno, va a ser ver tra Tú tranquilo, que ya que que se irá, eh, Fournier también. Sobre Tips todo también. Fournier, sobre todo Fournier. <laughs> ¡Qué desesperación! Es que mucho, mucho, mucho dinero, ¿no? O se gastó el Nix en Fournier, que eran 90 millones en cuatro años o algo así, o cuatro cuatro. La ochenta. cosa es que se han comido un plan eh, se lo han comido de gratis. Pues Fournier, ¿qué te va a aportar ahora? A ver, Fournier lo que esperaban era que fuera un jugador de segunda unidad que saliera a anotar triples. Sí. Un, ca un jugador de catch and suit. Lo Pero que es pasa que... es que Fournier desde que ha llegado. Ya en Boston, en, tuvo en, muy, el... sí. eh, en Boston tuvo muy mal muy mal porcentaje y ahora en Nueva York ha seguido bajando. La, sí. la derrota de anoche. 26-52, creo que iban al inicio del tercer cuarto. Sí, Cuando sí, sí. En... Fueron, fueron ganando de 28 puntos. Y acabaron perdiendo de, de 8. ¿Fue al final? Algo así. No, no sé este cuánto fue, pero... Yo, yo estuve viendo el último cuarto y Fournier tuvo, a lo mejor, 6 o 7 tiros. Él solo y metió uno. Sí, sí, sí. Que... Fournier eh, tiene dos caras. En una... Es Stephen Curry en 2015. En la otra es un no drafteado que está de suplente en la Angelis. Entonces, claro, ¿Cuál te... el 90% de los días sale el suplente. El 10%, a lo mejor, tiene 10 minutos en de ese partido que aparece Stephen Curry ante el Oklahoma City Thunder. Pero de mientras. No desesperes, Alberto, no desesperes. No es nada consistente, la verdad. Bueno, Uy, ya se vio, es lo que ha dicho Aníbal, es que ya se vio el año pasado en Boston que no, sí. no funcionó. O sea, es que y, y Boston no sé si le hizo oferta o no, pero si le hizo una oferta sería la baja de lo que estaba ganando. No, no, lo, no lo traspasaron antes. Creo que fue un traspaso. ¿Un ¿eh? sí, traspaso? Fue en, el, fue en el 3 del line fue, y ni siquiera un traspaso por, por algún jugador. Creo que fue. Bueno, de digo, Boston... digo, digo de, de cuando en Boston, cuando salió en verano, ya era gente libre en, en, en verano. Sí. Fue claro, en verano que... Es que. No me acuerdo. Claro, claro, por eso te digo, yo creo que fue de agente libre y se fue a, a, a New York. Sí, sí, así fue. Así fue, así fue, claro. Y entiendo yo que si Boston eh, le interesaría eh, contar con él, sería una oferta a la baja. Lo que pasa es que la oferta de Boston, eh, perdón, de Nueva York sería inrechazable, 17 millones al año. Yo es que, que apostarse por Kemba Walker al final lo entiendo, porque había algo en lo que confiar que había hecho en el pasado. Pero por ello Fournier es que no lo entendí en ningún momento. Pero Kemba ya está tocado de la rodilla. Sí, pero al, al menos puedes confiar en que puede llegar a su nivel. Como al final es algo que has visto que talento hay en esa persona. Talento tiene. Pero Fournier nunca ha sido un jugador consistente que te haya dado para competir. Bueno, mira, tenemos una pregunta para ti. ¿Cómo veis el futuro, cómo ves el futuro a corto plazo de Tibodob? Pues mira, todo va a depender de una clave que habéis dicho vosotros antes. El día que se llegue a entender con el General Manager y los dos en la misma dirección, podrá tener futuro. De mientras, no es que él no vaya a tener futuro, es que no va a tener futuro ningún entrenador sin a que haya una conexión con el General Manager de que los dos tengan la misma idea eh, de juego. Entonces, a lo mejor acaba el contrato, pero, bueno, mejor que David Fisdale estoy seguro que lo va a hacer pero sí pero yo creo que Fish Day y, y, y Tigo dos son un eh, vamos eh, a menos en la sensación que a mí me da que no son eh, son estilos opuestos no o sea sí, que no, sí. no, es, no es una línea continuista de hecho a Fish Day y tengo un, un entrenador que me vaya eh, más o menos a seguir la misma filosofía o el mismo estilo de sí. juego y tengo un, y tengo un proyecto por así decirlo a cinco años a seis o lo que sea pero es que son bandazos lo que da siempre en Nueva York si es que no tienen un, nunca una idea clara de qué quieren hacer, y al final, si no tienes decidido hacia dónde quieres orientar tu proyecto, nunca lo vas a poder llevar a cabo. Yo creo que lo mismo le ha pasado a Portland en estos últimos años, más o menos, que no han sabido cómo querían hacer para que él estuviese bien rodeado, y al final no pues va a, no a poder rodearlo. No, al final han traspasado todo lo que, traspasable que tenían, y en la siguiente agencia libre. Seamos sinceros, es una, agencia, es una agencia libre pobre. Donde no hay muchas estrellas de nivel. Y lo que hay son jugadores más de un nivel más medio alto que estrellas. Vale, pues ya está. Ya está contestado, Raúl. A ver, sí. eh, siguiente pregunta. benbry firmó por los Backs por lo que resta de temporada, según R. de Athletic. Bembri, ¿qué os parece? El bueno, jugador de el los Knicks. Pues es un jugador unidimensional sí. muy bueno en defensa y en ataque pues muy flojete no tira de tres y... pero, pero ahí los pero los backs lo que necesitan es abrir el campo no porque al fin y al cabo bueno no sé Brook lo ve para volver no no, ¿No va a volver ni en, en Prey yo creo que no yo creo que decían que no, no está creo complicado que... creo sí por eso andaban tan necesitados de intentar fichar un pívot. Incluso negociaron con Mark. Sí. Se dice que negociaron con Mark. Y de todas maneras no está descartado todavía más, porque todavía puede fichar por algún club de nevia. Sí, es verdad. Se acaba el mercado de buyouts. Eso es. Gente... Que... Perdón, Alberto, sigue. Que yo lo que veo de Bembry al final, es que los quieren para lo mismo que quieren a Ibaka porque al final Ibaka los quieren para defender, para que en la zona imponga el su ley. Pero yo veo a Bembry que es más su fichaje a vista de jugar 5 minutos, 10 minutos con mucho en playoffs, en defensa. O que hasta el momento puedan ir descansando los jugadores. Porque si eh, no... Pienso yo que en playoffs ni le sacan. Yo creo que para un momento puntual sí contarán con él. Un momento que lo que necesita el equipo sea defensa, sí o sí. Y el ataque pueda pasar a un segundo plano. No, pero para dar cuatro palos te vale. Sí, pero es lo que yo digo. Vamos, pues sí, cuatro pero... palos. si lo que dice Alberto, o salir cinco o diez minutos, vale cualquiera. Pones a Bobby pero... Portis, Benbry y Grayson Allen. Y el que entre por ahí no sigue jugando el partido. ¿no? <risa> <risa> yo lo digo. <laughs> pero pero vamos, vamos, yo, ahora, pienso, yo pienso Bien. que al final va a jugar el equipo titular que será Holiday, ¿no? Grayson Allen, Middleton Teto y Bobby Portis, ¿no? Y luego la, los que sal, saldrán dos o tres de la segunda unidad. Pues, Ibaka seguro, Paz Conatón. Y no sé si George Hill o eh, Wesley Matthew. Y, y yo creo que no llega tanto, macho, para que para llegue a jugar en, en Play of Emirates. Incluso supongo que jugaría por delante el Jordan en War a este sí, pero bueno, va a dejar ser es que en la final de la NBA creo que jugó con 6, siete jugadores. Por eso te digo sí. que Ibaka no, y, y otro para de exterior y ya está, que, que será paz con Anton y poco, y poco más, es que sí, juega sí, con 7 Se Se vendría pues ahora para tener un poco de fondo de armario para lo que queda de liga regular. Sí, para para el descanso ahora, es que ahora todos los minutos que le quites a, a todos los minutos que esté sentado Antet o eh, Holiday y Middleton y, pues eh, son minutos bueno, que ganas en el playoff. Y yo creo que un fichaje más eso, estilo también Aaron Holiday. Eh, da descanso a, a las estrellas y te curas y te cura las espaldas por si hay alguna lesión que pueda ponerte en apuro. Muy bien, venga, vamos a pasar. Venga. A ver aquí. Eh, Goran Draghi cedió mil dólares en un acuerdo de compra con los Spurs. Tuitea que en es Kate Smith de Sporttrack equivale a un contrato mínimo de 54 días. O sea, va dirá? a perder una, lo que le van a pagar, más o menos. Sí. <laughs> lo típico, vamos. ¿Dónde le vemos a Dragic? Lakers, que está, se estaba rumoreando. Eh, eh, Dallas, se entonaría allí, no? Por la edad y tal. <laughs> Yo, Dallas, no lo veo, ¿eh? Dallas, Miami, Milwaukee y Chicago, creo que eran Chicago los que, que también había salido, sí. Esos son los que más suenan. Pues Chicago, seguramente oye, se irá el que más que pague. ¿Eh? Chicago, ¿para que lo quiere? Para nada, ¿no? Para quitarse más tomas. Pero bueno, porque ahora tenéis muchos lesionados, pero cuando esté Caruso y toda la gente está, ¿para qué? Es que, no... es que le gusta jugar con, con una alineación muy pequeña, a habilidónoma. Mm. Porque muchas veces eh, ayer que... Hubo momentos del partido que nuestro 5 era Derrick John Jr. Sí, pero bueno, pues tampoco hay otra cosa, ¿no? Hombre, podría haber sacado a Troy Brown que estaba defendiendo ah. bien. No estaba anotando, pero estaba defendiendo mm. bien. Mm -hmm. Entonces, pero estaba Derrick Jones Jr. de 5, Troy Brown de 4, eh, Matt Thomas, Ayo y Kobe White, si no me equivoco eran. Mm -hmm. Entonces, quitas a Matt Thomas y pones a Draghi, pues mira. Mejor lo va a hacer. Mucho mejor. ¿Cuánto daño está haciendo Martomas, eh? Madre mía. Yo, ¿qué, partido, ¿Qué partido echaste esto en tu canal, Aníbal, que estaba, lo, lo estaba comentando contigo por el chat, que no me acuerdo ya? ¿No te acuerdas? A ver. ¿Ya es más que... perdió di... Chicago, creo recordar? Es que di, he dado varios. Eh, me acuerdo del de Memphis, pero no, no fue el de Memphis. Fue bueno, el, da igual, eh, pero vamos, ese, ese partido, que es el, el, el último que he visto yo de Chicago, oh, lamentable, Mar tomás Lamentable. Si pues lo sea, quieres además... para que sea un jugador de catch al shoot desde el triple, porque no defiende, y no lo quieres penetrando porque es muy pequeño. Y, y ayer entraba, intentaba entrar a canasta haciendo dribblings. Y si no perdía el balón en el dribbling, se tiraba una castaña contra tablero. Qué madre mía. Además, si tú, tú lo conoces bien de Valencia, si estuvo en el Valencia hace 3-4 temporadas. Sí. Y... Por eso yo no lo quería en Chicago. Claro. <laughs> no, pero, pero para un equipo europeo que creo que, 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 que en la CB tenía un 40% en triples. ¿eh? O sea, no era muy mal, no era mal tirador. Era un, un tirador de muy bueno. O sea, para... Claro, pero la, las defensas de NBA y... Sí, sí, sí. y de Europa no son lo mismo. Claro, claro. No, ya además es lo que tú dices, aquí eso era un jugador de Casanchute que cogía y tiraba, que es lo que se pretende ver. Es que, por ejemplo, en el partido que vi, que vi las lecciones de tiro eran un poco ridículas, ¿no? Sí. Bueno, decir, malas directamente. Pero es lo que hay. Si ahora mismo no tienes a Alonso Bolla Caruso, pues tienes que tirar de lo que tienes. Sí, sí, pero si en, en lugar de él tienes a otro... Que te pueda dar más, pues mira. Hombre, eso te llevas. Sí. Bueno, continuamos. Venga. Venga, vamos a comentar con Adam Silver sobre el caso Simons harden eh, Dice: los jugadores que intentan salir de las situaciones no son nuevos en esta liga. Me encantaría encontrar una manera en la que, en la medida en la que haya movimiento de jugadores, no suceda de esta manera. Ay, bueno. Acepto que siempre habrá conversaciones a puerta cerrada cuando los equipos no están contentos o los jugadores no están contentos, pero lo último que quieres es ver que estos problemas se desarrollan públicamente. Una de las cosas que sigo haciendo en mi función es pensar en formas en las que podemos mejorar el sistema. Vi un poco de las conferencias de prensa de Harden y Ben hoy, y te acuerdas de cuando lo ves sentado ahí arriba en esos pollos haciendo esas entrevistas, son seres humanos que en ambos casos han pasado por situaciones muy estresantes. Yo ya sabía mi opinión sobre esto: un jugador que pide el traspaso al banquillo sin sueldo, directamente. Y además por la NBA, no por, no por el equipo. Es que eso es lo que ha hecho Filadelfia. Ya, pero, pero por ejemplo, Harden, cuando lo pidió en Rocket el sí. año pasado, directamente, es decir, al, allá arriba sin cobrar. Sí. Y no hay traspaso, no hay traspaso. El traspaso vetado por la NBA. O sea, de eso que sí. digo... Llego gordo, llego, me voy de fiesta. Tal. No, no, no. O sea, las cosas, claras. Sí. te están pagando. Pero hay dos cosas diferentes. Una cosa es eh, pedir un traspaso porque tú ya no te sientes cómodo en el equipo y otra es falta de profesionalismo. Claro, claro. Sí. claro, claro. O sea, claro. Un jugador, si a mí un jugador viene y pide el traspaso pero es profesional hasta el último día que está ahí. Sí, 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 pero yo estoy hablando del caso de Harden, que no, no ha sido profesional, y esta vez en, en, en Brooklyn ha hecho tres cuartos de lo mismo. No lo ha manifestado, no públicamente, no lo ha manifestado públicamente, pero ha forzado la situación. Para lo Harden esta vez ha hecho un Harden, ¿no? Aquí <laughs> ya lo había sobremojado. O Simon, pues igual, pues es que yo pienso como tú, Juan Carlos. A la o sea que... grada de 5 grados. Claro, y, la, y cuando la NBA, que no sé si la NBA, eh, creo, no sé si la NBA veta traspasos, como vetó tras, eh, el de Chris Paul a los Lakers, ahí ya lo dudo. Pero, pero bueno, es una es una situación complicada tanto para la NBA, el equipo, la franquicia sí. y, y los jugadores. Pero lo de Chris Paul no fue porque los Pelicans en ese momento tenían mucha deuda y les pertenecían en parte a la NBA o algo así. Sí, era o... el propietario de la NBA y, y lo y lo vetó, sí. Pues, a ver no, no es vetado es rechazado rechazado bueno sí rechazado porque no les o sea, porque, porque les ofrecían menos de lo que realmente eh, valía Chris Paul sí, en ese y, momento. Y, y, y además no querían quitarle valor a la franquicia porque la tienen que vender Tú si a tu estrella la vendes eh, la franquicia sí. pierde, pierde valor y sí pero sí igualmente sí tiene el poder de, de anular un traspaso lo vimos el año pasado con el. Aunque fue antes de tiempo, con el traspaso entre Sacramento Kings y Milwaukee Bucks, en el que. Sí, pero bueno, eso fue un cachondeo. Claro, pero Sacramento eh, lo, lo con, con sí. Sí, sí. Pero Yo eso parte... era por. Eso... Porque, fue, porque fue antes de tiempo, pero podría no haberlo vetado, sino haberles castigado con un par de rondas y ya está. Sí, pero bueno, de todas maneras sé sí que Bogdanovich tampoco quería ir para Milwaukee, ¿no? Al final. Es que yo creo que hay una norma en la NBA de cuando es un sign and trade, el jugador tiene que estar de acuerdo con el traspaso, si no me equivoco. Y entonces, claro, ahí yo creo que fue donde se leó y la Mari Morena y fue donde Bogdanovich ya dijo, bueno, pues me quedo exento del contrato y me voy y me voy para otro lado. Sí, puede ser, puede ser, es lo que dices. Creo que sí, aún no estoy muy seguro, pero creo leer algo. algo sí, de este sí. Estilo. Tienen que estar de acuerdo todas las partes, creo, sí. Mm. Por eso digo que es, que es un. Vos cachondeo todo esto de pido traspaso, tal, no sé qué, va. A mí me parece cachondeo por parte del General Manager de Sacramento. Otra cosa no, pero si eres General Manager tienes que saberte las normas de la NBA al dedillo. Sí, sí, y, y los tempos, y los tempos. Es que esa es claro la cosa. Que tú 24 horas antes de, de, de abrirse el mercado, o 48, ya le estés diciendo, no, ya traspasa este jugador, pues hombre. No, pero eh, es que no fue ni 24 ni 48, fue una semana y pico, dos sí, semanas. Sí, 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 pero bueno, te pongo un ejemplo de 24 horas o 48, sí, que puede ser más, pero es que, coño, que el general la manera, además debe tener como 20 ayudantes, para que le digan, oye, mira, vamos a, esto se hace así, 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 porque a ti a lo mejor se te puede olvidar porque estás en 20 cosas, ¿no? 25, pero que tendrás una, incluso una persona específica que te diga hasta las fechas que se pueden hacer los traspasos y cuando sí. Y es ¿El que año? yo barriendo para casa es que no sé si bueno, eh, si pasamos del deporte al fútbol Caminero con el Málaga fue menos no igual que el fecha de jugadores y no sabía que lo tiene que inscribir sí. al final ese tipo de personas que están en esos puestos en los clubes de importancia tienes que estar atento y tienes que te, la gente de tu alrededor tiene que estar en sintonía para que tú también puedas hacer tu trabajo sí, sí. bien Sí, sí, sí. Pero bueno, caminero. <laughs> yo creo que, a ver, yo creo que ya hemos... Bueno, eh, bueno, eh, la última noticia que tenemos, Anthony Davis eh, fuera al menos dos semanas eh, por una lesión en el tobillo, ¿no? ¿Es un esguince o algo así? Sí, bueno, sé que se ha lesionado, pero no sé exactamente qué es. Sí. No sé si es un esguince o qué es. Un par de semanitas, bueno. O sea, ya, ya LeBron 30 bueno. puntos todos los partidos, ¿no? Ahí pero, no queda otra pero se sabe ya o sea ha salido ya lo que tiene y se está seguro que es un par de semanas porque la lesión es fea eh lo la que se han asegurado es, es que no es rotura he leído yo de que es roto no está seguro y de que tiene que ser un esguince una distensión ya ahí hay... yo es que pusieron los rayos o sea dijeron que los rayos habían salido negativos justo después del partido y no me fío nada de porque yo he tenido lesiones de que me han hecho los rayos, justo después del partido no se ha visto nada y a la semana tener que volver a hacerme rayos y decirme si no te has roto el este de milagro, te falta un centímetro para terminar de romperlo, y esto no se veía en el anterior no soy, no soy médico no puedo determinar nada sobre esto yo lo que estoy seguro es que yo creo que el Anthony Davis que vimos en la burbuja no vamos a volver a verlo ¿eh? hombre, es que ha sido lesión tras lesión desde entonces y mentalmente está muy condicionado, solo hay que verlo como juega. Ya no es ni a la mitad de agresivo que era antes en la zona. Y muchas veces trata de jugar más por fuera que por dentro, por tal de no ponerse en peligro. Y él, si tiene miedo y encima las lesiones lo van condicionando, al menos yeah. le dio tiempo a ganar un anillo. Dejémoslo ahí. Sí, sí, no. Y además, el, el, la renovación que le hicieron larga, por así decirlo, por los Lakers es como si fuera el, el, el jugador sí. franquicia cuando se retire el Lebron, ¿no? Cuando se vaya el sí. Lebron por los Lakers. La intención era esa, creo yo. Así que, cuidadito. Mira lo que dice Carlos. Dice, al ritmo que está Portland, aún se pueden caer los Lakers del play-in. Yo creo que no. Los Kings, y los sí. Pelicans, puede pasarle. Los, los Kings... En el partido de ayer, Chicago, eh, Chicago, Sacramento, eh, los Kings o sea, son otra cosa. Eh. O sea, es un equipo ahora muchísimo mejor. Y ahora, sin Davis dos semanas. Que bueno, que la última vez creo que también eran dos semanas y acabó en casi dos meses, ¿no? Sí, casi, casi dos meses, sí. Y Westbrook el nivel que está teniendo. Lebron diciendo hace dos días que no está al 100% y que no puede parar para recuperarse al 100% porque si no el equipo se termina de caer. Es que un mal partido, una mal, un, un mal mate y cae, y cae mal y ya se acaba la temporada de Lebron. Bueno, en, en, no sé si lo habéis visto en las imágenes de Super Bowl. En la Super Bowl bailaba muy bien. LeBron James. Sí, pero o sea... bueno, esto es como la lesión de, del año pasado fue que decía que estaba lesionado justo antes de los playoffs y luego empezó a, eh, y luego salía bailando un, en un anuncio de ah, o no sé sí, qué. es verdad, es verdad, es verdad. A LeBron es que eso se le da muy bien. No, bueno, se lo pasó en la Super Bowl, vamos. Yo creo que la he visto estos días, me la voy viendo, me la he visto poco a poco y y la verdad es que tiene salero, ¿eh? tiene, tiene ritmo el muchacho. Sí, sí. <laughs> y... Era... y No, lesionado, no sé si está, pero ritmo tiene. Todo eso. Y Portland Porque... también está. Portland lleva cuatro seguidos, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que no está en sintonía el, tampoco, el General Manager con la plantilla. Porque el General Manager ha hecho todo lo posible por tanquear y la plantilla está haciendo todo lo posible por entrar en play -in. Joder, que están jugando muy bien, macho. Me he sí, visto sí, un par sí. de partidos ayer el de Memphis, por ejemplo. Joder, macho, es que no Mi no, Memphis, Pues el Wislow, este que llevaba no sé cuántos años sin jugar, sí, está sí, que sí. se sale. Dejar lo mismo. Dices, joder, macho. Eh, bueno, yo, Nurkic, lo mismo. Yo no quiero hacer sangre, pero vi el partido también contra Knicks, que iban Ay, ganando de 28 sí, también. Sí, sí. Y acabo con una remontada. Es que creo que fue un parcial 35-11 en el último cuarto o algo así. Just... Creo que hicieron un parcial 18-0 al inicio del, del cuarto cuarto o algo así. Sí, sí, no sí, 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 sí. Los Knicks metieron 11 puntos, en todo el, 11 puntos o 12 puntos en todo el segundo cuarto, en el último cuarto. Fue increíble. Es que los Knicks, eh, con, en el. ¿Cómo decirlo? En el sótano de las secciones siempre hay una planta más abajo. Una planta más. Es, es, sí. eso, de lo, eso de los vecinos, ¿eh? Es que. Oh, Dios, Dios. Yo ya oh, Dios. no. Yo es que ya no me puedo excepcionar más ni con los Knicks ni con los equipos de Lebron. Entonces, claro, yo ya es verlas venir. Siempre <laughs> se puede. A mejor se puede ir. Yo peor, yo ya con los Knicks espero que no. <laughs> Tibudó suena nuevo parado en los próximos días. Pues mira, no no sería sí, extraño. Pero mira, Carlos, acuérdate de del de, de, de entrado de Milwaukee el año pasado que decíamos en playoffs que también iba a estar en paro cuando llegó sí, la final. Sí, pero es que Milwaukee iba tercero en esa época. Sí, 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 sí. pero <laughs> cuando llegó a la final, cuando llegó a la final y se puso 2-0 Phoenix, que decimos, bueno, llega a la final, eh, tercera oportunidad, eh, al paro y fíjate. Renovación sí, por cuatro que, años millonaria. Pero es que Tibodón no va a llevar a, a los Knicks, estos Knicks no, a la final, seguro. La no, diferencia no, no. es que RJ Barrett no se llama Yanis Antetokounmpo. Eh, hay diferencias también por ahí. No, y al menos va a dejarse tuvo cintura de, 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 de hacer jugar a Teto en, en, el, en el puesto pivot de la final. Sí. Tuvo esa cintura, el, el, el hombre. Tuvo esa idea. Es que Antetokounmpo creo el, que puede jugar en las cinco posiciones, ¿no? Es que al final. Menos de sí. colta, porque el triple tampoco, aunque anoche o hace dos noches pareciese ahora Clay donson que hizo un 61% en triple. Quitando eso, el 7T estaba calentito. Mira, dice Carlos que eh, lo ha dicho San que el sitio t estaba calentito y que la última que dijeron esto fue en Wharton y ya sabemos dónde está Luke. Bueno. Yo hoy en NBA Maniacs he leído que por lo visto los jugadores ya no confían en Tibudo. ¿Ni Targison Gibson ni Rose? que son sus, sus lugartenientes. tenientes? Uh, puesto que en sí la gran parte de la... la gran parte tía de la, de, la playa, Rose, ¿no? ¿Y de Rose a Rose Gibson Ron... creo que sí. Sí. Gibson es que se va a poner al fin del mundo. Yo es que creo que Rose es lo contrario a Beverly. Uno te pone... Complicaciones en el día a día, yo creo que Rose tiene que ser todo paz y amor allí. De bueno, tú me dices que haga esto, venga, vamos a meter unos cuantos de puntos más. Yo lo veo sí, sí, sí. ponachón. <laughs> es sí, vale. que necesito encontrar una cosa. Derrick Rose, ay, el año que viene también tiene contrato. Sí, 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 renovó no por dos o tres temporadas. Dos y la tercera, eh, el de equipo, de equipo. creo. Sí, qué pena. Porque si no, que se viniese para Chicago. No a me meter no. los puntos desde el banquillo. No, hombre, no, ya ¿Todo, me quiero robar a Mitchell Robinson. Ya, a ver. Todo para Chicago, por favor. Dejar algo para los demás. Hombre, Derrick Rose tiene que terminar su carrera en Chicago. Sí, sí. Eso hombre, se le, te lo pueden, le pueden hacer un contrato de 10 días, de estos que suelen hacer ahora. De 10 días para que acabe la carrera en Chicago, ¿no? Juega un amistoso y ya está. El, una pregunta, el último que fue a acabar su carrera en Chicago fue Don Wade, ¿no? Sí. Y al final, ¿se acabó retirando allí y se retiró el año siguiente? Si no me equivoco, se retiró ahí. Uf, ahora no que, me acuerdo. Es que no me acuerdo porque me acuerdo que pasó algo raro. Ah, no, no, no. La temporada anterior se fue a ganar el anillo a Cleveland, que no lo ganó. No, porque o le echó eso le fue. Le fue. Bon. Ahí está. Sí, que yo y creo después que le ya che, le se fue a bon. Chicago, ¿no? Dice Carlos que si no acabó en hit. No, acabó en hit, de el... verdad. Es en hit, es pues, que, 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 que fue hit, fue sí. a Chicago al año siguiente. A Chicago, perdón. Eh, estuvo en Chicago, se fue a Cleveland a intentar ganar el último anillo porque sí. le llamó LeBron y acabó en, en Miami. Miami, sí, porque LeBron le he echó mitad de temporada. ¿eh? Sí, no te ahí está a Isaiah Thomas. Ahí hicieron una limpieza bastante interesante que es la que sí, yo mira creo que aquí. iban a hacer este año. Se va de Cleveland a Miami. Hmm. Sí, sí, Por eso aguantaría un año más en Miami para acabar la, la carrera ahí. Sí, no, sí. y no jugó mal la última temporada, ¿eh? Quiero recordar que jugó bastante bien para pa lo que como estaba físicamente y tal. Mejor que Westbrook este año seguro. <laughs> tampoco tampoco había mucho que pedir. Pobre Westbrook. Todos los palos van para él. Y Todos mira, los ladrillos. Yo lo he defendido hasta la saciedad, ¿eh? yo lo defendía ya hasta en su época en Wizard. Pero es que ya cada vez lo pone más difícil, ¿eh? Ya no, ya no es posible defensa. Es que... Bueno, venga. momento vale, eh, publicidad, venga. A ver qué, a estar, qué me estás poniendo. Ah, bueno, mira, solteamos una camiseta con sportshop Shop 8 y si ponéis, eh, cuando hagáis tu, vuestro pedido, el código SHOP05, os hacen un 5% de descuento en vuestro pedido. Ya está, ya hemos hecho la publicidad. Ah, y, cuando, y cuando lleguemos, cuando lleguemos a 25 suscriptores, soltamos una camiseta entre los suscriptores. Así que ya sabéis, suscribiros con vuestros prank que es gratis. Y ya que está, las camisetas la son de calidad. ¿eh? Yo tengo ahí una de, pati, de, de Ewing sí, y está, está, está curiosa. No, un Muchísimas Day Day gracias Day. a Ringsider 2020, que nos Ay. ha hecho una RAI con 10 personas. Muchas gracias, Ay. Darío. Muchas que, gracias. Guapo. Por cierto, creo que, que. Espérate, no sé qué viernes estoy con él. Tengo que mirar mi calendario. el calendario. El, el 4 de marzo estoy con él. Eh, vamos, eh, y vamos a dar un partido de, de NBA, NBA antiguo eh, de los 90, pero no voy a decir cuál es. Para que, que lo diga él. Pero vamos, ya tenemos el partido elegido. ¿eh? Ah, bueno, y antes de terminar las noticias. Que no me habéis puesto que de Mar de Rose es el primer jugador en la historia en meter durante siete noches consecutivas sí. 35 puntos o más con más de un 50% en tiros de campo. Sí, sí, sí. Eh, ha, superado, eh, ha superado a Will Chamberlain en el año 63 que lo hizo. O sea, fíjate que es lo que ha llovido. Sí, sí, sí. Gracias, Darío. Sigue, sigue, Plutona. Pues eso, eh, eh, damos así, que eh, un repasillo a la liga, eh, tres cositas. Y, y ya. Y, sí, votamos el power ranking rapidito. Venga, sí. Venga. El, el último equipo... que lo hacemos por conferencia. Luego ya el siguiente. Eh, le... Sí, en total, sí, sí. Venga, equipo revelación. ¿Y por qué? Cleveland, caballo. Cleveland. Cleveland. ¿Ángel? Uh... Yo voto Cleveland sí, también. Kriveland. yo creo que el, el... <laughs> no discusión Hombre, y es que yo, yo, el único equipo que le discute, yo creo que es Memphis, ¿no? Es Memphis, eso es lo que voy a decir. Pero Memphis el... ya estuvo allí el año pasado llegando a playoffs. Sí, 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 pero. pero yo que estaba está, pensando en Memphis. Cuando... Pero tal como está ahora mismo Memphis, también hay que, hay que darle mérito. ¿eh? A la... Si lo hacemos por conferencia, está claro, ¿no? Uno de cada. Sí. Lado. sí. <laughs> a ver, esto, a ver. Eh, Equipo de excepción. Lakers o Knicks. Pacers. <laughs> a pues mí diría, me ha decepcionado Nueva York. Yo diría Knicks también. En principio, vamos. Pero bueno, viendo cómo la plantea que tiene al principio de temporada, tampoco yo pensaba que yo le iba a sacar mucho más tips. ¿eh? Yo, no, yo es que, yo es que a, a, me lo imaginaba dos puestos más arriba o sea en el noveno décimo puesto me los imaginaba los Knicks Lakers ya dije desde principio de temporada que octavo noveno los veía pero más arriba no o sea me hubiesen supuesto una sorpresa que hubiesen estado más para arriba no sé yo creo que un equipo de LeBron verlo tan bajo siempre es una decepción al final Sí, pero bueno, es que el, es que lo que siempre hablamos sobre el baloncesto, es un, 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 un deporte de equipo. Un jugador. No, sí, sí, pero al final eh, siempre ha tenido equipos a la altura para competir y estar arriba, quitando los primeros años de Cleveland y este año y el anterior, si no me equivoco. El resto de años siempre ha estado como bien rodeado y demás, o al menos con piezas que tenían lógica, porque este año no tiene ni lógica. Claro, pero es que es eso. Al fin y al cabo, al principio de temporada ya ves el equipo que tiene. Westbrook, Carmelo Anthony, Malik Monk, vale. Eh, el que le empezó lechonado. No. No. Eh, Nan, yo creo que todavía no ha debutado, ¿no? No, que Nan aún no ha debutado claro. y ellos estaban pensando en traspasarlo. Uh -huh. Y no tiene pinta de eh, que vaya a debutar. No. no tiene pinta, ¿no? Anthony Davis, que... Sabes que cada dos por tres se va a lesionar. Pues tenía muy mala pinta el equipo, la verdad. Sí, sí. De Andre Jordan empezó con ellos, ¿no? La temporada. Sí. sí. De el cinco titular. Yo, cuando decidieron ya. que De André Jordan, por encima de Vargasol, yo ya. De Andre Jordan, es que solo con eso ya dices, es que en la pintura va a ser una fiesta. Un festival. Pero para otro. Sí, pero, pero yo también lo que creo que es un problema de. de aparte de la configuración de la plantilla, es que del, de la plantilla que ganó el anillo hace dos temporadas a la siguiente temporada haces 10 cambios. En vez de mantener el bloque y, y mejorarlo, por así decirlo, tener tres o sí. cuatro piezas para mejorarlo. A esta temporada vuelves a cambiar otros 10 o 12 jugadores. O sea, es que no sabes a qué juegas directamente. No. Por eso a mí no me, Lo que digo, por eso a mí no. Para mí no ha sido una decepción porque me los esperaba en una. Situación similar, igual que los Knicks eh, Por los cambios en, en la plantilla Que han habido En cambio Pacers yo creo que tienen mucha mejor plantilla. Bueno, tenía mucha mejor plantilla De Lo que demostró hasta Hasta que se cayó, yo no sé si ha sido Por Casly o, o Por qué, pero No puede ser que un equipo con Sabonis, Turner eh, Brogdon y todos estos Estuviera entre los tres peores equipos de la liga. Okay. Sí. Bueno, eh, Vamos a ver el siguiente. Eh, otra pregunta. Eh, ¿Qué esperamos de la segunda parte de la temporada? De lo que queda a partir del de All Star. ¿Qué esperáis? Eh, ¿Algún equipo que, que se hunda? ¿Otro que es de se destaque? ¿O ¿Algún jugador que destaque nuevo? ¿O cómo, ¿Cómo lo veis? Pues eh, yo, yo en el este espero que Brooklyn recupere. Ahora me imagino que puede no estar sí. volver a Durán y Simón y tal y tener aquí para arriba. Filadelfia tendría que subir un poquito para arriba y, y poco más. Livia Lank que creo que le va a costar mantener el ritmo en los últimos veintipocos partidos que quedan. Y en el oeste yo creo que está todo como muy... Muy estructurada, ya no es decir, los dos, los bueno, tres primeros puestos en hacer más o menos claros. Y, eh, los, y luego, luego en el, la horquilla del 4 al 6, lo mismo. Y bueno, como mucho, la última plaza del play -in, que para a estar por la eh, eh, sacramento, incluso los Spurs Si sí, los también, ¿eh? que también los Spurs están a de por a dos victorias. A Sí, por eso. Mira, la última plaza está muy abierta en el oeste. ¿Qué, qué espero para después de lo de estar? Es que Popovich se convierta en el entrenador con más victorias de la liga. De la historia. Y ya se retira, ya se retira por fin. Él dice que no. Ya ya, ya sé que ha dicho que no. Por eso, por eso la... ¿Cómo se llama la chica esta? La entrenadora. Becky A Becky Hammond eh, la ficha por, lo, por la, los Las Vegas Ice. Sí. Y además, y luego, no sé, no sé, perdona, no sé si os habéis oído, pero hay jugadores de la WNBA que se han quejado por el fichaje porque dice que, que, que es un contrato eh, de, 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 en cuanto a dinero desmesurado con lo que están cobrando las jugadoras. Y bueno, de, de equipos, pues yo creo que va a haber sorpaso de, de Memphis a, a Warriors más si no vuelve Draymond Green hasta los últimos partidos de temporada. Y en el este, no estoy con Ángel, creo que van a aguantar Cleveland y que va a ser la sorpresa que va a estar entre los tres primeros. Porque es que llevamos toda la temporada diciendo, es que se va a caer, es que se va a caer, es mm. que se va a caer. Y nunca se cae. No, nunca se cae porque el general manager ha sido rápido con ¿no? respecto a las lesiones. Se lesiona lo que estábamos hablando el otro día. Se lesiona a Sexton. Bueno, se lesiona a Rick y trae a Rondo. Y trae a Lever. O sea que... Por eso es que. Y me ha añadió veteranía, que era lo que más le faltaba sí. al equipo. Y, y Rondo está jugando bastante bien. Fíjate que sí. parecía un, un exjugador en los Lakers. Y, 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 se ha, y se ha empapado de la filosofía Caps de esta temporada. Y, y, y está jugando bastante bien. Y ahora van a recuperar a Mark Cannon. También. A tu querido Mark Cannon. Tu querido Mark sí, que yo no lo quiero en ningún equipo mío, pero... <laughs> Por lo menos en ataque está bien. Que claro, a la distancia lo ves bien, ¿no? Claro, pero es que tampoco es lo mismo tener... Cuando... Cuando todo, cuando todo jugador de la NBA se va de Mark Cannon, no se enfrentan a la nada, como estaba en Chicago, que eso es verdad. Lo que pasa es que ya llega y se enfrenta se enfrentan a Mobley y si pasan a Mobley, se enfrentan a Yarretalen. Eso ya es otra cosa. Es que tiene dos bestias defensivas para cubrirle las espaldas. Sí. sí. Es difícil tirarle por encima y complicado pasarle para tirar... Con por los, los, los lados. lados ...detrás. No, y Kevin Love, ¿eh? Kevin Love está haciendo una buena Kevin temporada. Love que está... Que parecía también que un jugador, porque le querían hacer el buyout al, pri al principio de temporada, quiero recordar. Uh -huh. Y dijo José Kevin los que no perdonaba en un euro, bueno, ni un dólar. Y, y fíjate, la temporada que está haciendo. Bueno, eh, ¿tú no has dicho algo, Alberto? O no has dicho nada de lo que te esperas de la segunda parte de la temporada. Yo creo que no. Yo Mira, es que creo que yo lo que espero al final es que es simplemente que suba un poco más Filadelfia y Brooklyn. Eh, que eh, los Milwaukee sigan al 50% porque están esperando los playoffs, al menos la sensación que me dan a mí, que es de dejarse llevar un poco y ya luego demostrar de lo que son capaces. Y yo lo único que espero es que o los Knicks o los Lakers dejen de dar, uno de, uno de los dos deje de dar pena. Yo ya con eso... Me da igual. Yo, acabo, cuál. yo ya no vine a pedirle la vida. Yo ya. Con que uno de los dos me dé un medianamente una alegría de aquí a acabar la temporada y ver los playoffs, más entretenidos que sin ninguno de los dos pues me sirve, pero no no espero yo mu muchos cambios más allá que que los de Filadelfia y, y Brooklyn. Bueno, mejor que Portland irrumpa, ¿eh? Que es Portland que si Portland irrumpa se lleva por delante a Lakers. Sí. Es que la cosa es que yo los dos equipos que veo ahora mismo con capacidad de irrumpir son Boston, que ya lo hemos mencionado antes, sí. o a Portland. Son los dos únicos equipos que los veo que pueden estar dando ese salto cualitativo que necesitan. Pues sí, no, lo que pasa es lo que me he dicho antes, eh. a ver si Portland se pone de acuerdo lo los jugadores con la franquicia y a ver a qué juegan, si sí, a tanquear o a, o a ganar. Hmm. Que... Es que es, 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 es difícil, es difícil. Yo lo entiendo que para los jugadores es difícil dejarse de perder, pero también hay vilops. Eh, Tiene que saber al a que juega. Hmm. Hombre. Pues nada, venga. Eh, segunda, última pregunta: candidatos al, al MVP. Eh, Giannis, he puesto a Janis porque está ahora eh, eh, candidatos a día de hoy, ¿vale? He puesto a Yanis porque está eh, los Pax está terceros, está haciendo eh, 29,4 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias. Eh, según, bueno, otro candidato es en bit que está está a los irses eh, quintos con 34, 23 y está haciendo ah, gracias, Ángel, eh, 23, 29 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias. He puesto a Chris Paul por el tema de que van primero los Phoenix, eh, que es el mejor récord de la NBA y con diferencia. Me da igual poner a Chris Paul que a Devin Booker, pero bueno, he puesto a Chris Paul. por... Eh, son casi 15 puntos, 4 eh, rebotes y casi 11 asistencias por partido. Ahí. He puesto también, además de Rosan. 28 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, con un récord de. Mejor, eh, ahora van primero de la conferencia oeste, de este, perdón, 38-21. Jamorán, eh, 26 puntos, 5 eh, rebotes, 7 asistencias y ya sabemos que son el, van terceros en el, en el oeste con 41-19. Y Nicolás Jokic, 26-13-8 y los naggers van eh, sextos, 33-25. A ver, de estos 6 que os he puesto, eh, ¿queréis que falte alguno? Eh, no. Eh, o sobra? ¿O veis? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo que son los seis jugadores que más se lo merecen ahora mismo. No y es lo que tú eh? has dicho. No he puesto a Curry. No, 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 pero yo creo que son los seis que ahora mismo eh, tienen más posibilidades de serlo. Primero, porque la Liga son la Liga de la NBA, al final es una liga que se basa en narrativas a la hora de conseguir los premios y demás, para conseguir el apoyo tanto del público como de los expertos. Y la narrativa de Curry yo creo que ya no es tan atractiva como puede ser la de Bid, que el proceso lleva tantos años, tras de proces, tras de proces, que al final la gente hay mucha gente que quiere que se cumpla el proceso de verdad. Nikola Jokic al final todo el mundo ha encariñado con él. Y él, él son, es uno de los mejores interiores de la NBA y de los mejores jugadores de la NBA con un físico que no es para serlo. Y yo... De todos los que vais, yo creo que el que más difícil lo va a tener, lo va a tener para ganarlo va a ser ante Documpo y Crispo. Ante Tocumpo, porque ya ha ganado eh, dos, si no me equivoco. Dos, dos, dos consecutivos. Y Chris Paul porque, seamos sinceros, que al final llama más la atención a alguien con 30 puntos que a alguien con 10 asistencias. Por mucho que el que da asistencias, eso indica que aparte de dar pases para que sus jugadores anoten, para que sus compañeros anoten, también está haciendo jugar a su equipo, que al final Chris Paul lo que tiene es que es el, es el motor, es el alma de los Phoenix Suns, que son el mejor equipo, pero no vende tanto, al final, de cara a la galería. Mira, te, te, te pongo un ejemplo, por ejemplo, de, de Steve Nash, ¿no? que, que también no era, hombre, es, es más anotador, eh, hizo, en, es, es, en la primera temporada de MP hizo 19 puntos, 10 asistencias y en la segunda hizo 18, 11. Son pero, números similares, y si te fijas, con el paso de los años, hay uno de los MVP que la gente dice que se lo robó a Kobe Bryant Sí, sí, pero porque es eso, al final se va a valorar siempre mucho más el que meta punto antes que el que asista. Cuando la gente que ha jugado baloncesto al final sabe que es mucho más difícil hacer jugar a tu equipo que llegar tú a la canasta y poder anotar. Yo se lo daba a Chris Paul. Aunque creo sí, que lo va a ganar favor. o Jokic o Envy. Como el año pasado, que quedaron, quedaron los dos primeros. Pero es que lo que comentaba Alberto, es que no, no valora a un tío que sabe mover al equipo como lo hace él. Es que el ejemplo es Ricky Rubio. Ricky Rubio, a los Utah Jazz empezó moviendo los él y ya de, luego el equipo se asentó. También le, eh, ¿Dónde le pasó también? Con no Fénix. No ¿Con, Con Fénix. fénix. En Cleveland, cuando está empezando, también se lo han quitado de en medio. Al final, valoran al máximo anotador, al jugador franquicia, al que vende camisetas. El que hace jugar. Ah, eh, lo sentimos mucho. Sí, Me no, pero por, por eso he dudado, en, por eso se ha puesto que Chris Polo o Devin Booker, ¿no? Por, porque Devin Booker que no que el, el anotador del equipo, que está en 26 sí. puntos por partido, creo, o algo así. Sí, pero para mí de los dos, Chris Paul. Sí, sí. Para mí sería justo que se lo llevara Chris Paul porque sí. está siendo el mejor base de la liga. Y aunque estoy con Ángel en eso de que parece que todo va a llevar a que se lo lleven o Jokic o Embiid, creo que hay por ejemplo, un equipo que está siendo sorpresa, somos con son los Memphis Grizzlies con un gran Morant que podría estar entre los tres primeros. Y de más de Rosen, que con todas las lesiones que está teniendo Chicago, aún sigue manteniendo al equipo primero contra todo, metiendo más de 30 puntos por noche. También debería estar entre los tres, cuatro primeros. Y cuando sal ayer salió el ranking de, de la lucha por el MVP, ya estaba noveno y tenía por, por delante a Donchik. Hombre, yo, yo sinceramente, yo si sí, por ejemplo queda la clasificación como está ahora mismo, que está el Nages sexto y Filadelfia, quinto yo no se no ni a Jokic ni a Embiid Porque aparte de meter 35 puntos o 40, tienes que hacer que tu equipo gane. Si sí. o sea, ahora mismo eres quinto, no, tu equipo no está ganando. También la cosa es al final el MVP para quién es, para el mejor jugador o para el mejor jugador del mejor equipo. Claro. Pasa un poco como el balón de oro, tampoco están asentadas las bases de quién es el que sí, debe sí. serlo. Y ahí es donde ya está esa dualidad de quién se lo puede llevar. A ver, el MVP debería ser, como su nombre indica, para el jugador que más mejora su equipo. El jugador que con él en cancha, su equipo es mejor. En ese caso, pues, cuando empezó la temporada, Paul George con los Clippers, para mí era el mejor. Luego ya avanzada, ya Morant en Memphis. Demar de Mar de Rosen en Chicago. Y lo que pasa es que esta temporada no hemos visto apenas a Sixers sin, sin, beat. Eh, beat. sin beat. Pero por esa regla de tres, entonces Lebron James y Malik Monk. Si no estuviesen, el equipo sería último, eso está claro. Al final estarán no, con claro, los sí, Houston Rockets. Sobre, sobre todo si pones a, a LeBron, porque lo puedes poner aquí perfectamente, ¿eh? porque sí. LeBron es el mejor, eh, mejor el segundo mejor anotador de la liga. Está dando 8 o 9 asistencias. Eh, Rebote, oh, igual. Claro, no. y, 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 lo, y lo puedes meter en, en, el, en, la, en, en la conversación por el MVP, ¿no? Pero, por ejemplo, es que, es que los Lakers van novenos. Esa es la cosa. Claro, no o sea. Puedo... Eh, por eso te, eh, lo que estamos yo por eso defiendo que por ejemplo a mí a mi día de hoy eh, si si Nages y Filadelfia quedan sextos y quintos para mí no se merece ser bueno puede ser candidato pero no puede ser MVP para mí que si un MVP es más bajo de una su equipo está más bajo de cuarto en su conferencia ya tiene que ser que haya sido un espectáculo una pasada eh, por ejemplo el año de los récords de Westbrook sí. te lo puedo llegar a comprar pero más allá de situaciones especiales, verdad que cuesta. Sí, sí, porque por ejemplo, Westbrook hizo dos temporadas con triple doble y solo se lo dan en la primera. Uh -huh. Se lo pudiera haber dado también en la segunda, porque también es un temporador. Pero dijeron, mira, ya te hemos dado un, un MVP, confórmate, por muchos números que hagas, es, es lo que tiene, porque eh, Oklahoma sigue siendo octavo. Claro, pero es que ahí el plus para mí es la posición. Pero también tendríamos que mirar, por ejemplo, LeBron James. Eh, si lo miramos de esa manera para ser MVP para mí tendría que tener a los Lakers sextos o quintos porque con la plantilla que tiene Lakers eso es lo, lo máximo en una temporada irreal de LeBron a lo que pueden aspirar igual que si Paul George cuando estaba jugando tenía a Clippers cuartos quintos sí, sí. entonces para mí era una versión irreal de Paul, de Paul George que hacía mover a todo el equipo y que lo mejoraba a todo el equipo. Igual que, yo qué sé, eh, ya moran que tenga terceros a los Memphis, pero si los tuviese quintos en sí. una temporada que Denver hubiese empezado de lujo, eh, Lakers eh, no hubiese hecho la caga que hizo con Westbrook, Clippers tuviese a Kawhi Leonard y los, tuviese, y los quintos fueran los Memphis, pues también te diría que... ¿Y, me y, y Memphis y sin Memphis y Brooks? Sí, en, en principio en es, su mejor, es su mejor su mejor su, su segundo mejor anotador y igual que lo que pasa es que no tienen un jugador yo creo que es así algo más de equipo cleveland de cleveland no hay ningún candidato en mi pi pero porque para mí son un, es algo más de equipo no sí. es un jugador que los lleve es verdad que garland está muy bien muy bien no me parece que esté aún me parece que es porque son un equipo son un conjunto que para ganarlos tienes que bajar al barro Sí. y ahí es donde mejor se mueven ellos aún así estaba en 20.8 asistencia, algo así por ahí igual que en BIT si estuviera primero, seguramente o Jokic serían mvp de calle igual que Fenix Sun, no hay un MIP claro en Fenix Sun, porque Fenix Sun es una cosa de conjunto, mueven el balón son una delicia verlos es divertido, pero tiene automatismo de equipo no hay ninguno que sobresalga por encima de otro. Sí, David Booker anota 30 puntos, pero al día siguiente anota 15 y tampoco pasa nada. Van a ganar igual, casi. Eh, si hablamos por narrativas, que también me parece una buena idea para coger un MVP, yo sé, una mejores narrativas creo que hay de estar por la carrera para el MVP es de Mar de Rosen, que antes de empezar la temporada decían que era el peor fichaje de la agencia libre. Y ahora eso está barato. Y, y, y ahora eso está barato. Menos temporada no está haciendo mucho. Claro, es que, entonces son cosas que ahí estás diciendo. Es que no es solo que haya mejorado a sus compañeros, no es solo es que esté haciendo ganar a su equipo, es que encima está, eh, estábamos diciendo que no iba a valer nada su fichaje, que era como, que era un sobrepagado, que era el peor sí. fichaje. Entonces, son cosas que. Todo eso conjuntos, pues yo creo que los que deberían estar ahí en la pugna realmente, pues son Yamoran, Chris Paul, Demar de Rosan. Si lo gana en Beat o Jockey, están haciendo temporadores temporadones igualmente y me, pare, me parecería justo, pero me parecería más justo que lo ganase un, uno de estos tres jugadores. Hmm. Bueno, cualquiera de los seis que ha puesto Juan Carlos, yo creo que ha hecho un mérito de suficiente para llevárselo. Sí. Bueno, pues yo ya he terminado con, con, con mi... Venga, lleno. pues vamos a votar. <laughs> ¿Os parece? Venga, sí. rapidito y ya terminamos. Venga. Sí. Que son las 12. Esto va rapidito. <laughs> Esto, Alberto, que a lo mejor no lo conoce, esto, eh, vamos, vamos a ir dando un power ranking de toda la vida. Decimos el, el, la posición 15. ¿Quién creemos que va a quedar? Así vamos, así, hasta, vale, hasta vale. la posición 1. La gente que esté en el directo también puede votar. Entonces, este es el último que hicimos, que dijimos ¿Quién queremos que vamos a quedar 15? Con esa pues ocasión ganó los Pistons. Poco se van a llevar, pero bueno. Así que bueno, ¿quién ¿Pistos? crees que va a votar a quedar en el puesto 15 del este? Magic. los Magic, eh? Uf. Los Magic o los Pistons, pero los Magic. Yo, Magic. Cuatro Venga. votos a, a los Magic. Pues Magic, a ver si echase de anima. Pero, vamos, aunque, aunque, que... aunque, hay, aunque hay que decir que hoy tenemos dura competencia con la Copa de Reyes ¿eh? de baloncesto. Y la Europa League de fútbol, ¿eh? Bueno, aquí la Europa League no, sé, no es competencia, Alberto. Bueno. Pero ya la tenemos superada. <laughs> bueno, pues Magic. Venga, Magic. El 15. El 14, Ángel. Eh, perdón, pero el 14, el 14. Pistons. No. Pistons. Sí, los Pistons. Pistons, yo creo que aquí poca dije. Pues venga. El 13. Joder, fíjate que poníamos pistons, el, el, eh, a, a, a Raptors, ¿eh? Pues bueno, yo voy los. O Pacers o Knicks. Eh. Pacers. Voy a, poner... Venga, voy a poner. Voy a poner Pacers, sí. Venga. Pacers, es también. que, aun con la mala temporada de Knicks, están a cinco partidos y medio, ¿eh? Sí, sí, sí. La cosa es la caída de cuarto a estar a cinco partidos y medio del play. Esa es la caída que. Eh... No, no. A play... Del play-in están. Los Knicks están a tres partidos y medio. Tres bueno, y medio. Bueno. están a 5 y medio de los Pacers, que son decimoterceros ahora. Ah, bueno Pero... Pues Pacers ha ganado. ¿Puesto 12? Pues el a equipo ver. de Alberto. Me, to me tocan mis Knicks, van tocando. Knicks, pues sí. yo, yo no sé si no se sé los lo Wizard. ¿eh? Bueno, yo me voy a, lo... a lo Wizard. Los Wizards han, han saneado vestuario ahora, ¿no? Han hecho una buena limpia. Sí, pero tienen peor. Eh, Bill lesionado, Porzingis lesionado. Bueno. Pero Porzingis eh, iba con el Injury Report. O sea, fue traspasado. Injury Report, Christian Porzingis. Por se le el, el aeropuerto. Nunca, <ríe> <ríe> Christian Porzingis nunca se, se personó ¿no? en, en Washington. Bueno pues nada Nueva York habéis ganado <laughs> a ver puesto 11. con pues los, los, los magos los wizards sí sí los wizards Hawks. Hawks esa no te la perdona ni vale ¿eh? yo creo que vamos, yo creo que al menos los Hawks quedarán décimos vamos muy mal se le tiene que dar <laughs> no sé. hombre están Pero a bueno. partido y medio eh Sí, 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 sí. Y tampoco están pateando el cohete los Hawks. No, 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 vamos, nada, ni, ni, por, ni por asunto. Mira, yo lo dije, cuando ganaron ocho partidos consecutivos, yo lo dije, digo, esto es un espejismo. O sea, nada, nada, olvidaros. Bueno, pues Wizard ha salido. Diez. los Hawks. Wizard. Hmm. Charlotte. No, wow, yo creo que Atlanta, ¿eh? Aníbal, ¿no puedes decirle de a Wizard cuando ya ha salido antes? Ya, ya. ya lo sé, ya lo sé. <ríe> <ríe> Hawks. No me troles, no me troles. Bueno, la gente del directo no se anima a votar. No se anima, no se anima. Bueno, pues entonces ha ganado... Hawks. Hawks. Nueve. Charlotte. Charlotte, sí. Sí, sí. Charlotte. Charlotte. Vale. Ocho. Aquí ya empieza más complicado el tema. Yo voy a poner Toronto. Toronto. Sí. Sí, Toronto. Muy bien. Siete. Aquí sí que se ya se empieza a complicar, eh. Sí, sí, Boston. aquí ya viene lo duro. Es que el este está apretado, eh. A... Boston. Yeah. Ya. Boston. Boston. Sí. Te hemos convencido. <laughs> Es que ahora mismo, tal como está el este, dos semanas buenas puedes pasar de ser el séptimo a ser el tercero. Entonces, pues, claro. Uh -huh. eh, sexto. Sexto. Es Venga, yo voy a poner. Yo digo sí. Brooklyn. Yo creo que Brooklyn, ¿eh? Yo Caps. Joe Caps. Dos, dos. A ver el chasis. Eh. A ver, Caps o, o Brooklyn. Venga, el primero que lo ponga, gana. Y lo pongo yo. Pero ya lo he puesto yo. Ay, ay. Nada, ay, nada, pues nada. Pues Caps, ala. Por la mano. Venga, yo quinto, ¿no? Sí. Ya ahí sí no que voy a poner. Complica, Brooklyn. Eh. Brooklyn. Brooklyn. Yo Brooklyn porque no le va a dar tiempo a recortar tanto, yo creo, sí. Está, oh, están, a, están a tres y medio, ¿eh? Tampoco. Eh, De Filadelfia están a tres está y medio. A tres y medio, pero en teoría Filadelfia también tiene que ir para arriba. Y son 20 Esa partidos. es la cosa. Claro, o es sea, que. Es que yo iba a poner a pues Fiedadelfia si, Fiedadelfia quinto. Si pillas una mala racha, ¿sabes? Este pues pillar pero bueno. Bueno, ha ganado un Edge, así que venga. Cuarto: Filadelfia Sixers. Sí, los Sixers. Chicago. No te <laughs> enfades. No, es que creo que, que el Chicago va a bajar un poquito. Bueno, pues nada. Sixers. Terceros. Eh, yo voy a decir bulls. Los bulls. Yo los bulls también. Segundos. Bucks. Pues nada, Miami aguantará ahí el pulso y quedará primero. ¿Qué, ¿Qué dijimos la otra vez? Bucks. Dijimos la otra vez. Y Miami sí. el quinto. ¿Lo has ido apuntando la Sí, lo he ido apuntando para subirlo y eso. Que os voy a decir una cosa, que el calendario más difícil que hay ahora mismo. Él lo está viendo esta mañana. Ponía que era el de los Bucks. Lo lo hace poco baja. salió, salió también un dato de que los Bucks contra quienes están perdiendo partidos son contra los equipos de abajo, contra los equipos como Knicks y demás. A excepción del Nick, bueno. que no le gana a nadie, sus compañeros de tabla. Yo creo que están perdiendo de todo un poco. Creo que se lo están tomando como relajado, como has comentado antes, sí. ¿sabes? Al final, y... ellos ya saben cuál es la fórmula para ganar. Está al 100% en la postemporada. Mira, acabo de entrar en, en Tancatón, está, y pone el calendario más difícil: el primero es el los Bucks y el segundo es el de Chicago. Sí tiene vida. bueno lo visto lo estaba viendo antes dos partidos contra Bucks eh, con y mira, le queda uno, uno contra Suns contra Sixers contra no sé qué más eh. mira te lo pues te lo digo les queda uno con Suns con Warrior con Memphis tres con Chicago uno con con Heat y uno con Utah y con Philadelphia cuántos les quedan les quedan varios eh, dos con Philadelphia la verdad es que el este hay mucho enfrentamiento directo ahora mismo entre ellos. O sea, a Filadelfia queda tres con Cleveland, por ejemplo, dos con Miami, dos con Bucks, uno con Chicago. O sea, es que solamente con los enfrentamientos directos puede cambiar mucho. Así que, bueno. Pues empezamos por el, el oeste. Eh, sí, ¿no? A ver que os pongo esto Ahí. y me voy a poner la clasificación para ver cómo van. Bueno, sí, ¿quién yo... pensáis que va a ser el 15? Yo voy a decir Rockets, sí. Ahora mismo San Presti se debe estar tirando de los pelos, diciendo, uff, no soy el último del oeste y de bueno. la NBA". La verdad es que los tres o cuatro últimos tienen las mismas probabilidades, ¿no? Quiero recordar. Yo creo que son los tres últimos. Oklahoma, va, voy a decir yo Oklahoma. Claro, porque como tú sabes que no se escucha San Presti, ¿no? Los, los tres Uf. últimos, sí. Pues ahora mismo Oklahoma no estaría entre con, eh, los tres con más probabilidades en el draft. En, cualquier, mom en cualquier momento sientan a, a Gidey este. A Josh Gidey. Pero es que, por ejemplo, le saca, por ejemplo, Rockets, que es el, el tercer peor equipo, le saca dos, tres partidos. ¿no? dos partidos y medio, sí, sí. sí. Porque el Magic y, y de, de Detroit llevan 13 victorias. Bueno, entonces, el último que habéis dicho. Los Rockets, ¿no? Rockets. ¿Todos han yo, dicho Rocket? coma. Venga, Yo voy a decir Rockets. Por, porque no hay empate. Venga, o... pues eh, pon Oklahoma ya el 14 y ya está, ya terminamos antes. <laughs> vale, 13. Aquí ya, aquí un pelotón, eh. Spurs. Yo creo que los Pelicans. Yo voy a poner Spurs también. Yo voy a decir Portland. Así que Spurs. 12. Yo voy a decir Portland. Yo Portland. creo que es sacrament, eh, Sacramento. ¿Manibal? ¿En, ¿En qué posición? 12. 12. 12. Pero no ha salido ya... Ah, Sacramento, perdón, es que No, es, ha salido estaba después, San Antonio, estaba, Había escuchado San Antonio. Digo, sí, San Antonio el sí, 13. No, sí. en el 13. Eh, San pues quedaría Portland, Nueva Orleans y Sacramento, que son los que están ahí de momento. Pues... Te voy a decir que... A ver, quiénes quién, es, quién es, habéis dicho vosotros? Dos Yo Portland he y un Sacramento. Pues Portland para no... para no empatar. Es que uno duda, ¿verdad? <laughs> eh, puesto 11... Fuera de play, -in. Lakers. No, esa, esa ha sido dura, ¿eh? Se sido... un triple como la bomba navaja. <laughs> eh. Kings, Kings no lo no hemos dicho, ¿no? ¿Sacramento? ¿O sí? No, no, o sea, no sac Por Sacramento. Sacramento. Ah. O sea, ¿cómo vamos? ¿Uno Lakers, uno Sacramento? No, uno Lakers, ¿Dónde? dos Sacramento. Pues, eh, pues Sacramento. Dudaba entre Sacramento y otro. Y eh, da igual, entonces. Vale, último puesto de play. Pelicans. Pelicans. No, Lakers. Lakers. Sí, Lakers. Sí, sí, no, <laughs> pensaba que sí, había salido Lakers. Y estaba pensando. Pelicans. ¿Digo no, no, no. dónde? Lakers, Lakers. Sí, Alberto, ¿cuál dices? Los Lakers, es que está aquí mirando la clasificación a ver qué tal, pero es que lo mejor que le puede pasar a los Lakers es estar ahí. Pero ¿piensas que Pelican le va a adelantar? Está a cuatro partidos. ¿A poco? ¿A poco que los Pelicans? Jueguen, jueguen medianamente bien, los adelantan. Ahora mismo no. adelantarle cuatro partidos a, a los Lakers es como adelantarle uno a otro equipo. De todas maneras, se queda Lakers décimo porque me lo ha jugado Mr. Che. <laughs> ha sido rápido, ¿eh? Ha sido rápido, ha sido rápido. La tenía, la tenía ahí de la, de la anterior. <laughs> bueno, entonces noveno, Pelicans. Sí, sí. claro. Sí. Vale, Pero mucho Pelicans. tiene que perder Lakers ¿no? contra Pelicans porque ahora se saca eh, mucho, cinco, mucho. Par cuatro partidos. Cuatro, eh, sí. Con Davis lesionado, Westbrook. Que bueno, Westbrook. Y la hago... mejor definición de Westbrook últimamente. ¿eh? Westbrook es Westbrook. Pues. Es que, yo no he visto algo igual en lo que yo viendo baloncesto. Es especial, diferente, joder. Sí. Bueno, el octavo. Clippers. A ver, octavo. Eh, sí, los clips, Sí, Creeper, sí. sí. Se sí, lo ha Power también. Mucho. Aunque, aunque esperarse a lo que digo. Yo creo que quedan octavos, pero pierden los dos partidos de play-in y se quedan en casita. ¿eh? <laughs> y lo pierden, pierden con Laker <laughs> No, no, contra Lakers no. Contra Pelicans a lo mejor, pero contra Laker no. <laughs> Uy, esto voy a sacar el corte, ¿eh? y luego te lo voy a poner. <laughs> Hombre, te digo, después van, de lo que dos, he dicho... Van 2-0 los Clippers contra los Lakers esta temporada y en el segundo partido ya sin Paul George y sin, Ka sin Angie Kawai Leonard y los Lakers estaban con los tres. También te digo, mi visión tampoco es muy fiable. ¿eh? Después de lo que he dicho, no descartemos que los Clippers o los Lakers sean con el anillo, pero vaya. <laughs> bueno, séptimo. Minnesota. Sí. Minnesota, sí. Minnesota, Minnesota. yo creo que nos va a mover ya del sitio. Vale. Y aquí viene otro un poco ajustadito, el sexto puesto, entre Denver, Dallas. Eh, Dallas Utah se caiga un poco Dallas. Yo creo que Utah, ¿eh? eh Utah y yo creo que este año... Tres partidos. Pues yo no estoy viendo nada consistente ni a Utah ahora mismo ni a Denver, ninguno de los dos. Yo voto por Denver. ¿eh? Pues Dallas. Pues Dallas. Para el quinto. Utah. Utah. Denver. Pues venga, Utah. Pues Utah. Y eso está Carlos, macho. <laughs> <laughs> eh, Cuartos. Denver. 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 Warrior. <laughs> Tercero, Warriors. Sí. Joder, Tercero, Joe también. yo también. Sobre todo llega... si Green no vuelve pronto. Yo lo he dicho antes. Yo creo que el, el sorpaso lo va a pegar Memphis para, en, para quedarse con la segunda posición. Pues ya moran MVP. Eh, si a mí me parecía Ojalá. más justo. Ojalá. Una pregunta: ¿un MVP a Yamoran no recordaría al de Derrick Gross en su momento? No sería el MIP más joven, creo que por un mes. Por eso, a mí, a mí al menos me recuerda porque también Derek Rose tiene un juego medianamente similar al que tiene sí, sí. Morán. Sí, sí, muy, muy al choque en la entrada, sí. Y, ¿Y lo impresionante eso? es que con lo fino que es ya Morán, o sea que no tienes musculatura, no tiene cuerpo, así aparentemente, ¿cómo eh, encaja el golpe siempre? ¿Cómo, sí. ¿cómo, ¿Cómo absorbe, sí? Cómo absorbe yo bien. creo que su punto a favor eh, sobre Derek Rose es, preci es precisamente ese. Que al no tener tanta musculatura pesa menos y las caídas son menos peligrosas para él. Y que sabe caer también. Derek Rose, cuando se la... hacía el mate, se soltaba y decía, a ver cómo caigo esta vez. <laughs> bueno, pues nada. Segundo Memphis y primero los Sans, ¿no? Sí. 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 Ahí no. Hombre, es que coger a los Suns, es que están a seis partidos y medio de, de Warriors. ¿eh? Y, lo, y lo bien que juega, macho. Y qué, qué fiables son. Es que los, los tres mejores récords de la NBA son del oeste. ¿eh? Para sí, hoy, sí, sí. O sea... Todavía no hay menos competencia en el oeste por eso, sí, sí. ahora. Mm -hmm. Bueno, pues ya hemos acabado, ¿no? Sí. Joder, qué bien se nos ha dado el programa. Hoy, hoy me ha gustado, hoy me ha gustado. Pues, eh. Pues nada, buscas una red, Aníbal, y nos vamos marchando. Voy. O ya la tienes. No, no. No soy a Aníbal le gusta más, tomárselo, un... tomárselo con calma y mirar claro, bien. Claro, claro. Pues nada, Alberto, agradecerte tu paso por aquí. Ay, hombre, agradeceros a vosotros por contar conmigo. Yo... Espero que te, que te lo hayas pasado bien. Ay, la verdad que sí, bastante bien. Cuando queráis contar conmigo. Ya tenéis el método de contacto y sí, sí, voy a estar te, encantado de visitaros. Te no lo digas, a ver si te vamos a invitar la semana que viene. Ah, bueno, la semana que viene solo hacemos programa el jueves, el lunes descansamos. Que como hay All Star, no... Sí. Bueno, el, el lunes a lo mejor por la noche hago yo algo, para nivel personal. Bueno, voy a repasar el All Star y la Copa del Rey, ya lo digo. <laughs> ¿Y tú es pues... mi favorito para la Copa del Rey? Pues la verdad es que este año he visto muy poca ACB, la verdad. La verdad es que he visto muy poca ACB. Es, los únicos partidos que he visto son los del Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia, que, que vi el otro día que, que ganó el Valencia de uno en el Pues en el mira, Juan Carlos siempre veía ACB, FIBA, no sé qué, y ya le hemos liado y ahora hay ni idea. <laughs> no, no, veo Euroliga. La Yo empe... no la perdono. Yo empecé la temporada viendo ACB por Unicaja, porque estaba cubriéndolo con un medio, y es que Unicaja te desespera, ¿eh? Sí, sí, sí creo que, tuvo, ver, que Está... tuvo seis derrotas consecutivas siete últimamente sí sí estaban eh, porque le ganaron ayer o antes de ayer fue la pero estaban uh -huh. a un partido o dos del descenso alebora bueno, bueno sí. hablando de acb y copa del rey os podéis ir despediendo que nos vamos con colgados del aro venga Ahí, muy pues, bien adiós, bueno, pues hasta, hasta, hasta luego chicos hasta el jueves o el lunes venga hasta, hasta luego. luego hasta ahora